Tú, Lalo y Marcela se han visto muy bien, ¿no? Y yo digo, mira, te voy a decir porque... ¿Estás, 10 minuten kans, 10 minuten kans.

Listo, podemos iniciar. Lilia, ya podemos comenzar. Estaba yo ya nada más esperando y de repente me metió a una cosa que nunca en mi vida había visto. Así está. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que nos reunamos una nueva tarde más en torno a este diplomado de historia del siglo XX mexicano, un cuestionario de género. Esta tarde tenemos la presencia de la doctora Josefina MacGregor Gárate, quien eh, pues nos ha hecho el honor de aceptar la invitación para darnos una plática esta tarde. El tema es la revolución mexicana. Permítanme un segundo, por favor. Bien, bueno, pues eh, continúo. Le agradezco de nuevo eh, esta aceptación a participar en este diplomado, en esta sesión que vamos a hablar hoy a hablar de la historia, la Revolución Mexicana, la historiografía de la Revolución Mexicana. Pues bueno, eh, para muchos tal vez será conocida, es una académica con un gran renombre, un gran prestigio y, pues repito, un lujo. Que, que haya aceptado platicarnos esta tarde sobre este tema. Les leo muy brevemente su, eh, pues una pequeña semblanza, porque sería imposible realmente extendernos en su trabajo y su trayectoria, pero muy brevemente les puedo decir que ella tiene licenciatura, maestría e, y doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y eh, bueno, ella es profesora de tiempo completo del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, y fue eh, directora general del Archivo Histórico y Memoria Legislativa en la Cámara de Senadores entre el 99 y 2006. Entre sus publicaciones, que son muy muchas y muy importantes, voy a leer solo oh, los... de algunas de ellas. Uno es la 26 legislatura, un episodio en la historia legislativa de México. Eh, textos escogidos, Matías Romero, otro título, México y España, del porfiriato a la revolución. También está Revolución y Diplomacia, México y España, entre 1913 y 17. Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida. Eh, Coordinó, ha coordinado también títulos muy importantes, como el libro en tres volúmenes Miradas sobre la Nación Liberal de 1848 a 1948, Proyectos, Debates y Desafíos. También editó Eduardo Blanquel, Ricardo Flores Magón y La Revolución Mexicana y otros ensayos históricos. Cabe destacar. Eh, la coordinación del libro Francisco y Madero a 100 años de su muerte, que fue publicado por la Secretaría de Hacienda, Crédito okay, Público. Eh, pues ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y debo decirles, el Colegio de México publicó una antología de ellos y también ha impartido, por supuesto, numerosas conferencias, pláticas, charlas en eh, radio, televisión. Y bueno, eh, su tema así fuerte, entre tantas cosas que ha tocado, es la Revolución Mexicana. Sobre esto ha recibido premios, el premio Salvador Azuela, que lo, se lo otorgó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el rubro de investigación en dos ocasiones, en 92 y en 2000. Y también recibió el premio Maus. A la mejor tesis de maestría de historia de la Facultad de Filosofía y Letras entre 91 y 92. Y el premio Universidad Nacional 2010 en docencia en humanidades. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bueno, pues de verdad que qué, qué me queda más que de verdad agradecerle a, este, a la maestra, a la doctora MacGregor, maestra. Maestra, con todos nuestros respetos, de eh, este, pues que la tengamos con nosotros, escuchemos, démosle la palabra y seguramente resultará una presentación muy interesante y ya tendremos un poco de tiempo después para platicar con ella, que esto también va a ser muy agradable. Gracias, Josefina MacGregor, por estar con nosotros, te doy el micrófono, la palabra. Eh, disculpe, maestra, no le escuchamos. Por favor, prenda su micrófono. Pues lo prendí y se apaga. A ver. Ya, ya, ya listo, no. listo. Decía Ahora, que ¿sí? agradecía la, la presentación tan generosa que hizo. Eh, la, de, no Ahora sí no oigo yo nada. Se metió otra cosa, Ismos de México. ¿Sí me escuchas, Lilia? Yo no te escucho a ti. Sí, 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 le estamos escuchando. Ah, es que se metió algo de ismos sí, en mi pantalla. entró, entró hay un sonido extraño. Ah, gracias, perdón. Bueno, pues nuevamente, agradecer la presentación eh, generosísima que hizo la doctora Vénegas de, este, de mi trabajo. Eh, se lo agradezco muchísimo. Y agradezco a la Dirección de Estudios Históricos la invitación a participar en este curso. Decía que esta es una novedad, porque bueno, en otra ocasión que lo hice, pues era in situ, en sala, entonces eh, es otra cosa, ¿no? Esperemos que, que esto resulte bien. Eh, por otro lado, pues quiero agradecer la, la asistencia virtual, la asistencia a través de este medio de las personas que nos acompañan, que veo por, por el chat que son muchísimas, que tiene mucho éxito el, el, el curso que están impartiendo. Bueno, yo lo primero que tendría que decir antes de entrar en, en materia es que... No sé cómo me metí en esto. Eh, como ustedes escucharon en la presentación, mi trabajo gira fundamentalmente en torno a la Revolución Mexicana, eso es cierto, eh, pero no soy historiógrafa ni hago historia de las mujeres, ninguna de las dos cosas, ¿no? eh, ni de género tampoco, por supuesto. Aunque a lo mejor el, la parte de género sí me resulte un poco más accesible. Eh, seguramente me voy a explicar a lo largo de la. De la, de la charla. Eh, el campo particular que yo trabajo, y finalmente es sobre el que podría hablar de manera más abundante, es la historia política o la historia sociopolítica. Pero finalmente, tratando de entrar en, en lo tema que a mí me pidieron, eh, planteé como propósito de esta charla revisar de una manera panorámica muy amplia la producción historiográfica con respecto a la revolución mexicana para poder apreciar algunas características generales, algunas tendencias, dijéramos más bien, y destacar de manera muy somera el papel que ocupa la historiografía relativa a las cuestiones de género. pues más que agotar el tema, se, lo que se quiere propiciar es una reflexión en torno, en torno al mismo. Eh, aunque también quizás este sea un objetivo excesivo. Eh, si ponemos la primera diapositiva, por favor, eh, la, eh, ocuparme formalmente del tema me llevó a confirmar algo que, que yo ya sabía, eh, no sé por qué la pantalla me... Ay, me... Perdón, es que se hizo grande mi pantalla. Este, sí, sí, estamos viendo su primera este, diapositiva. Sí. El título. Ajá. Lo que yo quisiera es reducir la, pan, la pantalla, mi pantalla, hacerla más pequeña porque me cubrió toda y mi guión lo tengo, lo tengo en, la, en, la, en otra parte de la pantalla. No sé por qué creció esto tan, tan intempestivamente. Ay, eso sí es grave. En, en, en su, su texto está en notas. Eh, lo tengo a un lado, no, lo tenía en un, en, un, este, en otro archivo. Pero si comparte pantalla, no, 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 a lo mejor no va a poder ver eso. Tendría que reducir un poquito. Eso es lo que quiero, reducir la pantalla. Eh, la, la, este, toda la parte de, a ver, eh, en, en los extremos vea si lo puede reducir. Eso es lo que está pasando de hacer? Lo, lo, este, con, la, con el cursor que se ponga Ajá. en un extremo y intente jalarlo para hacerlo más pequeño para ya que está, se vea la otra está, parte. Lo que pasa ya es que está. cuando ustedes... Eh, me lo Yo no necesito... Bueno, no creo que... Me, ya está. Yo ya lo tengo. Ahora sí. Perdón. Estas son las cosas que son listo. complicadas. Tengo hasta el teléfono listo para entrar si se va la... Este, la el, el internet, pero no, no, no preveía esto de la pantalla. Eh, claro, en el momento que ustedes, perdone, eh, perdón por estas cuestiones técnicas, en el momento que ustedes hacen aparecer la presentación en grande, ¿la pantalla se hace grande? Es pregunta. No, no, ahorita la estamos viendo muy bien. Usted está compartiendo la pantalla y vemos perfectamente este, su, 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 este, ah, su presentación. Sí, es que no hay problema. No Cada completo. quien ahí decide cómo lo Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces les decía que en el momento ya con esto vamos a empezar, esperemos que sin demasiados eh, problemas. Eh, eh, decía que al ocuparme ya tan formalmente del tema que, que me solicitaron del que hablara, eh, me llevó a confirmar algo que yo ya sabía, lo difícil que es intentar en el caso de las cuestiones historiográficas hacer clasificaciones. Eh, de todo el material que se ha elaborado. En el caso de nuestra disciplina, quizá en el de todas, pero en el nuestro es muy, muy complicado. Y eh, también darme cuenta de que eh, estamos sujetos a las diferentes lecturas que cada persona hace de las cosas y cómo las va presentando, porque siempre están de la mano de nuestras, eh, de nuestras creencias. ¿no? Entonces, eh, pues esto fue... Fue fácil eh, poderlo ver. Si vemos la siguiente transparencia, eh, elegí como entrada para esta... No vamos a ver muchas imágenes, no es de imagen esto. Tengo más bien unas, unas cuantas presentaciones sobre el contenido, pero quise abrir con una, con una imagen, una imagen que, me, que creo que no ha sido muy vista, eh, que es de 1945, cuando dijéramos está concluyendo la revolución, porque en la imagen están hay niñas, mujeres, y no obstante que son niñas y son mujeres, el encabezado a mano derecha abajo dice indios tarascos. es decir, esta fotografía y este encabezado me da la oportunidad de mencionar esto, la invisibilidad de las mujeres. son mujeres y nadie las ve como mujeres. son las referencias es que son indios tarascos. Eh, y esto pues nos conecta de inmediato con la idea esta de la invisibilidad de las mujeres a la que tanto se alude por parte de las historiadoras que se ocupan del tema eh, pasamos a la siguiente diapositiva en fin eh, haciendo estas advertencias de que el tema es amplísimo eh, algo que yo creo que hay que destacar siempre sobre todo para los más jóvenes es que muchos de los conceptos, uh, uh, como muchos de los conceptos que estamos utilizando, historiografía, a pesar de ser fundamental para la disciplina, tiene varias acepciones. Sí, eh, a ver. Yo no veo bien el, 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 el la presentación. Ahora sí vamos a estar con este problema. Este. ¿Qué? A ver si, si puede abrir su, su, su pantalla desde de usted hacer, para ajá. que vea la. Nosotros claro. sí la estamos viendo. Sí, sí, sí. Perfectamente. Sí, sí, sí. Eh, usted en su parte de, de, de arriba intente ajá. jalar para sí, que, me vea va, la lo, que lo que pasa es que me va de lo muy pequeñito, se va toda la pantalla. Eso es lo que me, lo que me temo. Pero vamos a hacer de pasadita otra, otra cosa. entonces voy a jalar. Ya la vi, ahora sí estamos muy bien. Entonces decía, tiene diferentes conceptos. La palabra historiografía es curioso, a pesar de que es algo tan especializado, tiene diferentes connotaciones, diferentes eh, eh, conceptos. Eh, esto eh, es, es interesante porque nos lleva precisamente a confundirnos, yo diría. Eh, yo recuerdo que la primera ocasión que escuché la palabra historiografía fue en el primer año de la facultad, que llego a ver mis materias, una se llamaba historiografía general y otra se llamaba historiografía de México, y en la vida había escuchado la palabra antes, ¿no? Ahora creo que es muchísimo más casual que, eh, que hace años. Esto es una, una, un, un, algo a nuestro favor. Pero finalmente el tema es que tiene diferentes significados. Por un lado se refiere de manera genérica a la historia escrita. Al referirse a la historia escrita, el término parece equivalente al de bibliografía, es decir, es lo mismo prácticamente. Hablamos de la historiografía del tema. ¿No? Eh, en el caso de la Revolución Mexicana, como casi todos uh, sabemos, es uh, una de las... Uh, de las etapas en la historia de México sobre las que más se, se ha escrito, es de una de las más abundantes. Eh, entonces, eso significa que la tarea se vuelve complicadísima, ¿no? eh, otra significado, Otro significado que tiene eh, esta palabra es que eh, se refiere al análisis que desde la disciplina hacemos en torno a lo que se ha escrito sobre ella. Entonces, en este término, en estos terrenos, se analiza críticamente los argumentos, la metodología, las fuentes de las obras eh, eh, históricas, eh, y eh, normalmente lo entendemos en la formación de los historiadores eh, como una herramienta necesaria para comprender mejor el funcionamiento de nuestra, de nuestra disciplina. Pero también, por otro lado, existe la idea, y que es la más difundida, que es la historia de la historia, ¿no? eh, como disciplina y como devenir. Es la historiografía con mayúscula, ¿no? es la que se refiere a la filosofía de la historia, a la metodología de la historia, en donde se trata de resolver preguntas fundamentales como qué es la historia, hacia dónde va esta, cuál es el motor que la mueve, hacia dónde va, cómo puede estudiarse el pasado o si no puede estudiarse, para qué se estudia, por qué, etcétera. ¿No? Eh, entonces, eh, tenemos estos diferentes significados que hacen que nos confundan a veces un poco cuando nos estamos refiriendo a esto. Y cuando revisamos textos que hablan del análisis historiográfico, pueden muy fácilmente referirse a una cosa, a la otra o a la otra. Incluso para el caso de la historia de género, la historiografía de mujeres concretamente, carmen ramos nos dice que la historiografía de mujeres es la reflexión sistemática sobre la metodología de la historia de la mujer. es decir, refiriéndose más cercanamente al último, al último eh, significado que yo estaba presentando en la diapositiva. ¿no? entonces, eh, a mí me parece que la historia escrita, pues es básicamente eh, fuentes eh, que no, no es exactamente historiografía. Eh, de esta manera que nos permite profundizar. Yo lo estoy compartiendo. Perdón. No es conmigo. Eh, no es propiamente, repito, esta... Eh, no, es, no es historiografía desde mi perspectiva, no la historia escrita nada más, porque nos limita mucho su significado, aunque es el más común. Ahora, por lo general, y no podemos hacerlo en esta oportunidad, las otras dos acepciones pues solo se logran con análisis muy específicos, eh, muy contundentes respecto a corrientes o respecto a autores, que no, es algo que no podríamos hacer en el tiempo que nos da esta, esta charla. Eh, entonces... Vamos a hacer, insisto, una, una presentación eh, muy, muy general. Eh, uno de los problemas que, que tuve fue proponer una lectura precisamente por estas características del tema ah, para abordar el tema eh, enunciado. Es decir, la, la revolución mexicana es tan sugerente, requiere de muchas explicaciones. Y en todas las partes de la República, en otros países se están realizando de manera constante investigaciones, se están produciendo textos, ¿cierto?, de calidades muy diferentes, pero que la tarea es tan abundante, insisto, que la tarea de reunirlas, de reunir toda esa producción es muy ardua y casi imposible de realizar. Entonces, casi cualquier texto que pudiéramos recomendar es incompleto. Esto como primer punto. Pero por otro lado, también... Con las enormes, con los alteros de molde. Y este, esto en primer lugar. Pero por otro lado, quien emprende la tarea de hacer un análisis de esta naturaleza, casi es rebasado de inmediato por la tarea, porque lo que está realizando generalmente es una especie de instantánea. Quiere captar hasta el momento en el que está escribiendo. Y entonces... Eh, muy rápidamente, aún a veces antes de que esté publicado el trabajo que realizó, ya está superado por toda esa producción que, está, eh, que, se, sigue, que se sigue manteniendo. Es decir, casi cualquier lectura resulta vieja. Es decir, si ahorita le, eh, leemos un trabajo de Álvaro Matute, uno de los promotores de, del trabajo de la historiografía de la revolución, ya resulta que le falta eh, incluir muchos trabajos, ¿no? Eh, o al mismo de Luis Barrón, que está editado en 2004, pues también ya, ya ha salido muchísimo de historiografía, de, de obra escrita después de, de este trabajo. Entonces, para el caso de la historia de género, además se agrega otro problema, y es que los escritos historiográficos sobre este asunto, son más escasos todavía que sobre los de la revolución, es decir, es, es, un, es un tema de la revolución, eh, entonces son mucho menores, son más escasos. Y sí es cierto que las tesis, particularmente las tesis doctorales, hacen un recuento historiográfico. Eh, un análisis eh, de lo que se ha hecho, pero generalmente se hace sobre el tema específico que se está trabajando y no sobre eh, la temática general. Entonces, bueno, no, no hacen un análisis de la historiografía de género, sino no, específicamente de los temas, insisto, la moda, las revistas de mujeres, la prensa, las guarderías eh, eh, como una necesidad. A, para las mujeres que trabajan, que se incorporan al mercado laboral, etcétera. Solo sobre cada uno de esos temas y no sobre la problemática en general. Entonces, no tenemos tantos trabajos como para esto. En el caso de, de la lectura que sugerí, que es eh, la, el estudio preliminar a su bibliografía eh, de Luis Barrón y que se llama Historias de la Revolución Mexicana, elegí el texto porque de entrada el propio autor, asume que es un, su trabajo tiene un carácter introductorio y eh, también asume eh, que, se, que es un trabajo totalmente transitorio. Y la última razón por la que lo elegí es porque en el sentido más amplio es quizá uno de los trabajos más recientes eh, bajo, esta, bajo esta temática. Eh, para plantear un panorama grueso, así amplio. A algunos historiadores nos gustaba hace tiempo y para, no sé, para uh, una introducción a un curso de revolución, por ejemplo, eh, nos gustaba o nos gusta hablar de generaciones, generaciones que han trabajado eh, precisamente la revolución mexicana. Precisamente a, a Álvaro Matute... Eh, fue el primero a quien yo le escuché, escuché esta forma de aludir a la historiografía, es decir, periodos en los que se realiza un cierto tipo de trabajo de manera predominante, eh, aunque sabemos que las formas de hacer historia se sobreponen. No es que solo haya una vigente, sino que se van, desde que empiezan a aparecer los escritos eh, de la, sobre la revolución, hay como diversas formas de abordarlos y no es una sola, pero dijéramos que hay una que aparece con un cierto predominio por sus características. Eh, Ahora, lo que vamos notando, o yo he ido notando, es que conforme nos vamos acercando al presente, esas formas que se sobreponen y que se enciman, dijéramos, que están ahí conviviendo, eh, son cada vez más. No, no las podemos reducir a una, a dos o a tres, sino que cada vez son más. Esto, eh, pues, tiene una, alguna semejanza con, la, semejanza con la teoría de las generaciones para revisar la historia humana. La historia de los hombres, eh, incluso si recordamos, Luis González eh, planteaba que en un momento dado hay seis generaciones conviviendo al mismo, al mismo tiempo, desde los niños que acaban de nacer hasta los más ancianos. Eh, pero esto parece más, más claro en el caso de, las, de, de la vida de los hombres, y ya no me resulta tan claro en la producción de eh, de, de los textos de historia, precisamente por la dificultad que hay de encajonar el desarrollo disciplinar en periodos. Entonces, con esto voy planteando ya que la, el trabajo, esta, esta charla, pues me ha llevado incluso como a cuestionar sí. formas en que estábamos viendo el, el, el problema, ¿no? Es decir, es muy difícil hacerlo de esta, de esta manera. Mm. Por ejemplo, en el caso de las generaciones humanas se ha calculado más o menos cada una una duración de 25 años, es decir, un grupo de personas que por su edad, más o menos, eh, con límites que pueden irse a uno u otro lado, pero con unos eh, límites de 25 años, gente que comparte el mismo horizonte cultural y que se renueva de alguna manera, conserva cosas de las viejas, pero renueva otras esto no se puede hacer tan claramente y de manera tan tajante con la disciplina como hasta ahora lo, lo, lo había visto, eh, sobre todo si se quiere hacer un trabajo más, uh, más serio, ¿no? Entonces creo que algo que, que tenemos que tener en, en, en mente es que hay que pensar otras maneras de organizar eh, estos textos para poder reflexionar sobre ellos y poder obtener mejores resultados. Si vemos la siguiente diapositiva. Sí, la, exacto. Bueno, entonces yo empecé como las generaciones. Ya no estoy tan segura que se les pueda llamar así, pero bueno, eh, a, a reserva de que les busquemos un mejor nombre, empezamos con, con estas generaciones. Eh, la primera generación, pues empezaba a partir de 1912 precisamente hasta los años 50. Eh, ¿Por qué 1912? Porque en 1912 aparece un texto de Roque Estrada eh, que se titula La Revolución eh, y Francisco y Madero, en donde ya este autor es crítico de la revolución maderista él no está haciendo una mirada favorable a la revolución, sino al contrario, la está haciendo eh, de manera crítica. ¿Qué le da esa posibilidad de presentar una posición crítica? Bueno, pues que había sido nada más y nada menos que el secretario particular de Madero eh, durante la campaña eh, política de 1910 ha visto eso, ha visto el, el devenir de la, de la revolución y luego el triunfo. Eh, de esta revolución y el, la ascensión al gobierno de parte de Madero. Entonces, esta sería como... Por eso partimos de 12. Eh, ¿Por qué los años 80? Bueno, pues, porque para los años 80 todavía se están eh, publicando memorias. Todavía están apareciendo al, memorias de algunos eh, revolucionarios. Eh, este, en este grupo, y ahorita, bueno, están apareciendo, por ejemplo, las memorias de eh, Gonzalo N. Santos, que aparecen en 84, eh, las de el General Roberto Cruz, aparecen en el 74, y José Villegas, que no fue un revolucionario de la primera etapa, sino que es un, uno de los intelectuales que están moviendo la creación de instituciones, va a publicar sus memorias en 76. Entonces, Todavía vemos que algunas de las características de esta etapa se están reproduciendo todavía hasta tardíamente. Entonces, más que libros de historia, esta etapa es una etapa donde se, se publican eh, memorias, recuerdos, testimonios, eh, incluso algunas novelas eh, que recuperan anécdotas de la, de la vida real, de la vida cotidiana. Eh, no sé, entre las memorias tenemos. Muchísimas, hay muchísimas, hay una gran riqueza en este sentido en, la, en, en este periodo. Están las memorias de García Naranjo, de Rodolfo Reyes, las memorias de Federico Gamboa, las de José Vasconcelos. Eh, y vale la pena hacer notar cómo este, este, hay un predominio de estas publicaciones entre los años 20 a los 40. Por ejemplo, Vasconcelos publica su Ulises, creo en 35, La Tormenta en el 36, El Desastre en el 38 y El Proconsulado en el 39, es decir, todo durante el gobierno de Cárdenas todavía, ¿no? Eh, le, otros libros van a ser un poco más tardíos, hasta el 59, ¿no? uh, Los de arriba en La Revolución, Historia y Tragedia va a ser más tarde, eh, bueno, pues están toda este, esta, este, esta gran cantidad de materiales. Están también las novelas que parecen memorias, como es el caso de las memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán, que recoge muchas de los uh, sucesos de la vida de, del guerrillero norteño, pero sabemos que también están plagadas de uh, la imaginación del, del novelista. Uh, también tenemos testimonios, recuerdos, eh, como los apuntes de autobiográficos de Alberto J. Pan, y es innumerable, no son muchísimos. Entonces, pareciera que esta etapa, o esta primera etapa, se carga este tipo de documentos, que más que ser historiografía, son testimonios, testimonios, es decir, fuentes a las que tenemos que acudir inapelablemente porque nos remiten a, a, a esos momentos y nos dan eh, indicios para la para la investigación. Eh, pero también estamos, eh, decía, ya aparece un trabajo como el de, eh, como el de Roque Estrada. Y por ejemplo, ahí, eh, en este caso tenemos por las fechas y por eso digo que se nos es muy difícil mostrar eh, este grupo así cerrado. Eh, un ejemplo muy interesante de cómo se nos traslapan y cómo se nos encima y cómo se nos complican las clasificaciones es que tenemos a los hermanos Alesio Robles. Eran tres, uno se murió, o bueno, lo, lo, lo asesinaron eh, tempranamente en 1921, los tres llegaron a ser generales, pero en el caso de Miguel Alesio Robles, él para 1909 ya era miembro de la Academia de la Lengua, y entonces él hace obras que son memorias, quiere dejar su testimonio, pero también hace cuatro tomos de memorias, pero también intenta hacer historia. Hace una historia política de la Revolución Mexicana hacia 1938 y también hace un trabajo sobre Obregón como militar en 1935. Es decir, comparte eh, ya estas estas dos uh, tareas. Por su parte, su hermano Vito hace más o menos lo mismo. Él tiene un, un libro de recuerdos, mis andanzas con nuestro Ulises, nuestro Ulises Vasconcelos, pero también hace un libro de historia que se llama La Convención Revolucionaria de Aguascalientes de 1950. Y esto es interesante porque, si bien su hermano estuvo en la, la Academia de la Lengua, él estuvo por su parte en la Academia Mexicana de la Historia. Es decir, en este caso... Pues la sanción de una institución que dice que es un historiador, no es nada más un intento. Él, se, su trabajo como historiador se va a cargar más a otras etapas, no a la revolución, pero sí va a dejar un trabajo que es fundamental para la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Eh, el caso es todavía más curioso porque pertenecieron a grupos diferentes, no acabaron militando en el mismo grupo. Eh, Miguel se mantiene al lado de Obregón, en cambio Vito va a estar con Serrano en 1927, con, van, con celos en 29 y va a tener que salir exiliado de México un, algún tiempo. Entonces, eh, esta, en esta etapa también se van, a, a, van a aparecer entonces libros eh, que está, se están proponiendo hacer una historia fidedigna. Eh, incluso les eh, anexan documentos para, para mostrar o demostrar que la, la certeza de sus, de sus afirmaciones eh, no solamente hacen relatos. Sería el caso de trabajos como los de Federico González Garza, de Jorge Berestañol, eh, de Gildardo Magaña, etcétera, que también van a ser para nosotros fuentes fundamentales. Porque siguen haciendo la defensa de los grupos al que pertenecieron, al que militaron, pero ya están incorporando materiales que eh, son una, también testimoniales. Entonces, es una, es una etapa muy, muy interesante en ese sentido, y eh, la pauta la dan precisamente los hombres que participaron de la, de la revolución. ¿No? Eh, una de las anotaciones que yo pongo en, el, en, el, en la presentación y que quiero resaltar es que estos autores no vieron a la revolución mexicana como un todo no, no pretendían dar cuenta de todo el proceso revolucionario sino solamente se ocuparon de una parte de una generalmente de la facción en la que militaron o bien oponerse a la revolución porque estaban en el bando de los, de los, vencedor, de los, de los vencidos ya sea porfiristas, huertistas, etcétera. ¿no? Entonces, ahí aquí tendríamos una, una primera, eh, repito, que en general se considera que puede ir de 1912 a los años 50. Pero entonces, esta, esta, esta generación resulta muy gruesa, muy grande, y la otra resulta muy pequeñita. La segunda sería de los años uh, 50 a fines de los, de los años 60. Eh, en donde vemos que se insiste todavía más en esta etapa de escrito sobre la revolución, eh, porque se propone hacer una historia. Eh, este esta intento de hacer historia siempre va bajo algunos criterios de verdad e imparcialidad, todos quieren plantearse como eso, van a alcanzar la verdad. Eh, y la imparcialidad. Y aunque no la van a cumplir, por supuesto, esa, ni alcanzan la verdad, ni logran la imparcialidad de todo, cuando menos les sirve de guía, no se proponen eh, decir lo que realmente ocurrió. Eh, en este caso, sí, los autores se fueron preocupando por recuperar la totalidad de la revolución, dar cuenta de ella eh, por completo. Y claro, se abren debates importantes en, sobre qué momento termina la revolución mexicana. Ese va a ser como un tema que a todos les da, eh, en fin, les van a insistir eh, de manera eh, particular. Eh, es también el momento, dijéramos, y tenemos que señalarlo de manera particular, donde aparecen los historiadores profesionales. Así como, eh, en fin, en, hasta el momento anterior el propio Vito Alesio Robles no es un historiador formado en una escuela. Más bien son historiadores porque se dedican a esto, ¿no? En este otro caso ya empiezan a aparecer los ya hay historiadores profesionales, ya hay escuelas. Este, la Escuela Nacional de Antropología sería una de ellas. La, en la Facultad de Filosofía y Letras sería otro lugar donde se empezarían a formar los, los historiadores, pero generalmente no se ocupan de la revolución. ¿Por qué? Pues porque es un periodo muy cercano, lo sienten todavía muy debatible, poco firme para eh, dar uh, opiniones y se dedican más bien a etapas anteriores. Sin embargo, van a ser los historiadores norteamericanos, estadounidenses, eh, mejor dicho, los que se van a ocupar del tema. Y aquí sobresalen dos uh, personajes en particular, uh, Charles Cumberland y uh, Stanley Ross. Para la Revolución Mexicana y hasta la fecha es muy importante o es muy relevante la presencia de la historiografía de los Estados Unidos. Siempre están escribiendo sobre, sobre México. En esta etapa vemos aparecer, y creo que es de, tenemos que señalarlo, va a, aparecer, va a empezar a aparecer la... Obra de Cosío Villegas, La Historia Moderna de México, que va a tocar los inicios de la revolución. Se preocupa por la República, sus objetivos centrales, la República Restaurada y el Porfiriato, pero va a dar cuenta de los, del maderismo, cuando menos, los primeros años. Se va a publicar entre 1955 y 1972. Y decía, los norteamericanos, quiero señalar estos datos nada más como curiosidad para, para ver. Estos funcionamientos que tenemos, ¿no? Desde luego estamos en un país que habla menos inglés en ese momento de lo que se habla ahora. Entonces sí era importante que para conocer la obra de estos personajes se tuviera que traducir. Ahora hay menos esa necesidad. Pero por ejemplo, en el caso de eh, de Cumberland, él escribe en 1952 su libro eh, La Revolución Mexicana: Génesis bajo Madero pero se va a publicar en México hasta 1977. Se si van a pasar 25 años, a pesar de su importancia, para que se publique. Hay todavía una gran resistencia para, para estudiar la, la revolución. Eh, él, posteriormente, el mismo Cumberland, va a continuar con su trabajo sobre la revolución y eh, va a hacer un trabajo sobre los años constitucionalistas. La Revolución Mexicana, los años constitucionalistas se llama, que se publica en 1972 en, en inglés y en 1975 en español. Por su parte, Stanley Ross va a hacer en 1959 un trabajo sobre Francisco y Madero, Apóstol de la Democracia. Entonces, en este caso ya tenemos a dos historiadores plenamente profesionales. Que hacen crítica, de, bueno, reúnen fuentes, van a periódicos, van a, a archivos, es decir, abundantísima su, su, su revisión de fuentes, eh, con una metodología ya muchísimo más depurada, depurada, crítica de los trabajos, etcétera, para hacer su, su tarea. Eh, y van a tener, insisto, una eh, influencia en el trabajo de los mexicanos. Ahora, uno de los problemas que hemos visto o que yo he percibido es que se insiste mucho cuando se le da el nombre a la siguiente etapa de eh, revisionista, se le pone ya un calificativo, es una revolución, es una visión de la historia de la revolución que se opone a la tradicional y más que la tradicional a la oficial, es decir, aquella historiografía que enaltece... Que justifica la revolución en aras de eh, legitimar a un gobierno, al gobierno a los gobiernos revolucionarios. Entonces, eh, sabemos que ese es uno de los usos eh, de, la, de la historia, eh, esa capacidad que tiene para eh, ser utilizada para legitimar políticamente. Eh, generalmente, las revoluciones permiten justificar plenamente a los regímenes o a los partidos políticos que surgen de ella. Y por supuesto, la mexicana pues, dio sustento a los regímenes priistas, particularmente hasta fines de, de los eh, 80, con Salinas de Gortari se va a perder esa referencia tan precisa. Eh, también el Partido de la Revolución Democrática en algún momento pretendió enraizarse en la revolución. Y actualmente Morena no, no se legitima en ella, pero sí. Eh, Considera que es, un, es la etapa precedente del cambio. Esa fue una etapa, la tercera etapa de nuestra historia de cambio, y estamos en la cuarta. Es decir, se reconoce la revolución mexicana como antecedente en cuanto a propósitos de transformación social. Entonces, eh, bueno, sabemos que esto está ocurriendo. Pero está ocurriendo de manera permanente, eso es algo que yo quise insistir, que no es una sola época en la que está y que eh, necesariamente la historia crítica esté oponiéndose a ella. Creo desde mi perspectiva personal que se trata de dos vertientes totalmente diferentes. Una es la historia oficial y tiene su camino, y otra es la historia crítica, la historia académica, como le quisiéramos llamar, que tiene una ruta eh, diferente. Entonces... Algo que, que sí es interesante es que tenemos algunas también instituciones de carácter intermedio. Eh, en los años 50, por ejemplo, se trata de dar forma coherente a dicha historia oficial. Insisto, ya existían estas miradas a través de los libros que daban eh, cuenta de esta justificación, y si no en los libros, pues a través de la prensa o a través de los discursos, a través de los homenajes, a través de los monumentos, etcétera, ¿no? Eh, tenemos esa, esa, esa cómo se ocupaban de, de transmitir esa, es, esa explicación que veía siempre a la revolución como un todo, es decir, de 1910 a 1940 es un todo uniforme, monolítico, eh, popular, reivindicativo de los grupos, de los grupos populares. Precisamente en 1953, el 30 de junio, Adolfo Ruiz Cortines creó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Ahora ya son de las revoluciones de México, en ese momento era la Revolución Mexicana. Esto lo hace a través de la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de otras secretarías. Son interesantes, me parece a mí, las consideraciones que dan pie a la creación de dicha institución. Eh, una de ellas es que la Revolución Mexicana representa un capítulo importante de nuestra historia. Nosotros diríamos, pues todas las etapas de nuestra historia son importantes, ¿no? Entonces, tendríamos que haber hecho institutos para todo, pero claro, como es de la que surgen eh, los gobiernos postrevolucionarios, se le da preferencia. Entonces, exaltan esta, esta historia. Pero también señalan que le tienen que hacerlo porque la documentación que se refiere a ella está dispersa. Entonces, reconoce el, el documento de creación del instituto que eh, se requiere en México una tarea de investigación histórica que abarque todos los aspectos de la revolución y esto también es muy importante, todos los aspectos. Eh, me parece que ese es un estímulo que se dio en México muy particular es a, a través precisamente de un organismo que concentrara documentos, los trabajos de investigación y los divulgara. Es decir, va teniendo estas estas tres funciones que en nuestro país van a ser muy, muy importantes. Eh, por ejemplo, voy a leer eh, parte del, del, del documento de creación. Se constituye el INERM que funcionará como órgano de la Secretaría de Gobernación para adquirir, concentrándolos en el Archivo General de la Nación, los documentos que se refieren a dicha revolución y planear y publicar trabajos de investigación histórica sistemática, promoviendo las medidas adecuadas para el mejor conocimiento de esta área. El artículo, el instituto se administrará por un patronato integrado por vocales designados por el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de la República, de los cuales uno será vocal ejecutivo y otro fungirá como secretario. Eh, y otro elemento muy importante eh, que plantea el documento, el instituto será órgano de consulta para la ejecución de cualquier trabajo o publicación histórica de carácter oficial relacionada con la historia de la revolución. Es decir, aquí es donde vemos que está muy encaminado a esta elaboración de esta historia oficial. Eh, sin embargo, tiene elementos interesantes como ese compromiso de conservar documentos, de mantenerlos al archivo general de la nación, que fue algo que ayudó mucho al desarrollo de, de la investigación histórica en nuestro país. Ahora, otro elemento importante que yo quería destacar para eh, que pudiéramos ir viendo cómo se van enlazando muchas, muchas cosas que parecen casuales y que no lo son. El patronato este de que tenía que integrar el... el el instituto estuvo integrado por Salvador Azuela, por eh, Pedro de Alba, el doctor Pedro de Alba, por Diego Arenas Guzmán, eh, por Antonio Díaz Soto y Gama, y por Jesús Romero Flores. Y digo muy brevemente algunos datos de ellos. Salvador Azuela era hijo de don Mariano, el novelista, vive entre 1902 y 1983, es el más... Bueno, salvo uno de ellos, es el más joven de los que integran el, el patronato, es el que lo va a dirigir de 53 a 83, es decir, 30 años estuvo al frente de esto, pero también fue director de la Facultad de Filosofía y Letras entre 54 y 58, pero más allá, fue el primer, la primera persona que impartió en la Facultad de Filosofía y Letras la materia Revolución Mexicana, contra la voluntad de muchos. ¿no? Que pensaban que eso no era historia, sino periodismo. Entonces, bueno, se va estimulando desde tanto, eh, es decir, en ese momento están mucho más vinculados la vida académica de la, de la parte oficial y se van estimulando una cosa eh, con otra. ¿no? Eh, en fin, como eh, una, en fin, no han agregado más, fue director también del Fondo de Cultura Económica. El otro de los integrantes, Pedro de Alba, vivió de 87, 1887 a 1960. Él era de los Altos de Jalisco, igual que Don Salvador, era médico, estuvo muy metido en la vida académica de algunas universidades en Aguascalientes, fundó la de, la de Nuevo León, eh, tuvo cargos políticos. Entonces también está aquí, es decir, un perfil de alguna manera diferente. También pertenece este, eh, a este patronato Diego Arenas Guzmán. Él vive de 1891 a 1974. Él sí participó en la Revolución, es periodista, rellista, maderista, está con, con Carranza. Eh, el INERM incluso le publica cuando menos cinco de sus libros en torno a la Revolución. Eh, en fin, eh, con una posición muy, de, muy definida dentro de la Revolución, insisto. Pero también está Antonio Díaz Gama también otro revolucionario, pero con otro perfil. Él fue abogado nació en San Luis Potosí, fue de los fundadores del Partido Liberal Mexicano, es de los, uno de los que firman el programa del Partido Liberal de Seis. En 1920 fue, fue zapatista posteriormente, funda el Partido Nacional Antireleccionista, es diputado, rompe con Calles, luego rompe con Cárdenas, se dedica al periodismo, pero ya para los años 50 se le reincorpora al grupo de los, de los revolucionarios. Y en 58 va a recibir incluso la medalla Belisario Domínguez. Jesús Romero Flores, que eh, uh, vive muchísimo tiempo, casi 100 años, eh, don Jesús, fue profesor y fue miembro del Congreso Constituyente eso va a ser importante, muy importante en la vida de él, va a participar mucho, va a ser encargado de educación de su estado natal, de Michoacán, rector de la Universidad Nicolaita, senador, en fin, y también él llega a recibir la medalla Belisario de Domínguez, es decir, un reconocimiento de carácter oficial por parte del Estado. Y en, también está en este patronato el general Francisco Urquizo, otro perfil totalmente diferente, aunque también revolucionario. Él es, nace en 91, 891, muere en 61. Él es militar, eh, maderista, eh, empieza con el, made, con el maderismo, eh, participa con Carranza, tiene, es leal a Carranza hasta el último momento, eso lo va a llevar a que salga al exilio. Eh, va a ser novelista, pero con Lázaro Cárdenas se va a reincorporar al ejército. Incluso va a ser secretario de la Defensa Nacional en la última parte del gobierno de Ávila Camacho. Y también se va a dedicar al periodismo. Es decir, vemos hombres con una cierta diferencia de generación, pero sobre todo de diferentes posiciones dentro de la, de la revolución. No todos pertenecieron al mismo grupo. Entonces, esto a mí me habla de una especie de institución, bueno, de una institución que tiene una especie de posición conciliadora. Es decir, vamos a hacer de la revolución un todo único, armónico, este, no nos vamos a pelear, todo puede ser posible. Pero también una historia oficial que está abriendo temas, muchísimos temas. Los abre a la historia militar, a la historia de la cultura, a la biografía, asuntos bancarios eh, y, particularmente, a la historia eh, regional. Eh, se va a ocupar el INER de hacer unos libros de la revolución en cada uno de los estados. Y veríamos aquí una característica. Todos los, estas miradas de cada uno de los, sobre cada uno de los estados va, se va a esforzar por demostrar que fueron revolucionarios, que no hay estados conservadores. Y todos van a pelear dónde se inició la revolución, por supuesto. Pero bueno, eso no es el, eso no es el, el tema, ¿no? Insistiría yo en ese tono eh, conciliador y la entrada a diferentes relatos que está abriendo eh, esta esta institución. No escriben mujeres prácticamente en esta colección, no está abierto mucho a las mujeres, pero hay uno que es fundamental, que se lleva el trabajo eh, de Ángeles Mendieta a, a la torre, que es el libro que inicia formalmente la historia de las mujeres en la revolución, como vamos a ver. Y también hay dos libros de Gloria Sánchez Ascona, eh, que la, se preparan en los años 70 pero que son biografías de hombres, ella no se refiere a la historia de las mujeres. ¿no? Eh, es decir, en toda esta etapa tenemos a los memorialistas, a los cronistas, también a historiadores de manera simultánea, no es que esté uno solamente, no eh, y tenemos a esos norteamericanos de los que yo hablaba, ya muy profesionales en cuanto a metodología, en cuanto a fuentes eh, y el tipo de fuentes eh, que están utilizando. Yo quisiera también llamar la atención sobre un, un caso interesante porque nos está vinculando a estos hombres. Salvador Azuela, como director de la Facultad de Filosofía y Letras, va a publicar una re, bueno, se publica una revista que se llamaba Filosofía y Letras, revista de la Facultad de Filosofía y Letras, un poco reiterativo. Eh, en 1956 se publica eh, un tomo de esta revista con tres volúmenes dedicados solo asuntos de mujer. Eh, y se pidió a las mujeres que trabajaran esto. Entonces, estaríamos aquí viendo como esos momentos en que se abre eh, a, estos, a estos temas. Seguramente, eh, Salvador Sola no lo logró en el, en el INERM, pero sí lo pudo hacer en la, en la universidad. Entonces, voy a leerles muy, muy rápidamente los títulos y las autoras. Soledad Anaya Solórzano, La Mujer y la Paz. María de Bob, La Mujer en la Universidad. María Teresa Chávez, La Mujer en la Familia. Marta Chávez de Velázquez, La Mujer y la Reforma Agraria. Remedio Z, La Mujer Mexicana ante el Derecho. Ana María Flores, La Mujer y la Ciencia. Paula Gómez Alonso, Ensayos sobre la Filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz. María de la Luz Grobas, la Asociación de Universitarias Mexicanas y la Cátedra de Verano de 1956 de la propia facultad. Eh, Palma Guillén, la mujer en la historia de México. Entonces, aquí ya tenemos un trabajo totalmente vinculado con el tema que nos ocupa, y nada menos que por Palma Guillén. Eh, Guillermina Lac, la, enfermer, eh, la enfermera y la trabajadora social. Esperanza Puli En fin, incluso viendo estas dos tareas como muy características de las mujeres como si fueran propias solo para mujeres no Esperanza Pulido la mujer mexicana en la música María del Carmen Ruiz Castañeda la mujer mexicana en el periodismo que después hará muchísimos trabajos de historia del periodismo María Esther Talamantes la mujer y la política Luz Vera el feminismo en la historia de México Entonces, otro elemento eh, también importante para, para estos temas que nos que nos eh, en fin nos han convocado y Dionisia Zamora Payares, la mujer en la educación. Están en orden alfabético, entonces no le di prioridad a ninguno, los puse en orden alfabético. Eh, sin embargo, como reseñas, en el mismo texto está una de una mujer, María del Carmen Landero, que eh, reseña un libro de Osvaldo Robles, otra reseña de Eduardo Luquín sobre otro libro, una reseña de Vicente T. Mendoza sobre el libro de Miguel León Portilla, otro libro, otra reseña de Agustín Millares Carlos sobre eh, poesía española es decir, no hay una vinculación eh, exacta ¿no? con, con los temas, con el tema general de. y no quiero dejar de señalar una reseña que hace Eduardo Blanquel mi maestro de Revolución Mexicana eh, que era una reseña precisamente sobre uno de los libros de Diego Arenas uh, Guzmán. Es decir, vemos cómo se van entretejiendo estas, estos personajes, estas temáticas, y cómo se van abriendo eh, espacios para, para discutir diferentes cosas. ¿no? Si vemos la siguiente eh, diapositiva, con esto tendríamos pues esta segunda. Uh, la tercera es la que se ha, llamado, se ha llamado Generación Revisionista, o se le ha llamado El Revisionismo, ¿no? Eh, después vamos a ver otra clasificación que es de Alan Knight, con la que estoy más de acuerdo que con, que, que con esta, finalmente. Eh, en esta etapa dijéramos que ya el trabajo profesional del historiador hace su entrada abierta, triunfal, ¿no? Eh, se hace un lado ese esencialismo revolucionario, esa idea de que la revolución es una, eh, monolítica, etcétera, y solamente la que habla de los, uh, de los vencedores. Eh, se trata de tener nuevos conocimientos en torno al, al proceso revolucionario. Desde luego, la apertura paulatina desde esos años estamos hablando de los años otra vez, este, eh, 80, eh, 60, 60, 80, sí, 60, 80 eh, estaríamos hablando de, eh, pues la apertura paulatina de muchísimos archivos que antes no estuvieron en disponibilidad de, de los investigadores. Entonces, eh, pues se va a conocer más al detalle, se va a ver que no es repito, tan eh, monolítica como se creía y se plantea que la revolución pues debe revisarse. A mí eh, me da la impresión que más que ser revisionista, a ver, la idea es que es revisionista porque no está de acuerdo con lo que se dijo y el enaltecimiento que se hizo de la, de la revolución, al contrario, se trata de demostrar que no lo es. El nombre se lo da David Bailey a la historiografía de la de la revolución que va a aparecer en los finales de los 60. Eh, sin embargo, Álvaro Matute, en su discurso de ingreso a la Academia de Mexicana de la Historia, se propuso demostrar que el revisionismo nació aún antes, no, en, no tan tardíamente, sino desde que empezaron a. Eh, los académicos a ocuparse de la historia, y él alude a los cursos de invierno de la UNAM de 1955, es decir, muy cercano a la apertura del INER, muy cercano a, a que Salvador Azuel es director de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde Juan Hernández Luna y Manuel Moreno Sánchez en sus clases se ocuparon del tema de la revolución y se hicieron muchos cuestionamientos en torno a, a ella. También agrega a este grupo revisionista a Moisés González Navarro, eh, con un artículo que escribe en 1960 sobre la ideología de la revolución. Finalmente, eh, el, la obra que se convierte en un hito de esta, de esta etapa, dijéramos, es la obra de John Woma, que es como la que lo marca para, para abrir este, este periodo, su Zapata eh, y la Revolución Mexicana. Y aquí hay una novedad. Este libro aparece en inglés y en español en el mismo año. Es decir, es tan importante, tan relevante el trabajo, que eh, en 1969 se hace una edición eh, prácticamente eh, simultánea. En fin, un poquito más tarde el español, eh, la que está en español, pero, pero se da. Es su tesis doctoral. Entonces, este trabajo, por su metodología, por su carácter exhaustivo en cuanto a las fuentes, eh, Verdaderamente exhaustivo, eh, porque elige a un personaje que no pertenece al, al grupo de los historiadores, eh, a de los este, le, revolucionarios vencedores, de los triunfantes, eh, es muy importante, y también porque abre otra manera de trabajar la historia regional. En principio, no hay nada que diga por parte de, de Womack que él quiere hacer una historia regional, él quiere estudiar el zapatismo y ver qué fue este zapatismo con respecto a la revolución, qué le aportó, qué, en fin, por qué pierde, por qué es derrotado, etcétera, Pero también le resulta un tema regional, ¿por qué? Pues porque el zapatismo está circunscrito a una, a una cierta uh, región. Eh, por cierto, bueno, pues continuadores del trabajo de Goma, que en el, la Dirección de Estudios Históricos, pues hubo varias personas, ¿no? Este, Alicia Olivera, al, eh, Laura Espejel, este, ay, se me va el nombre de nuestro queridísimo amigo director del, archivo, del museo de la Nacional, Salvador este, ¿mande? Salvador Rueda. Salvador Rueda, perdón, Salvador, este, que siguieron trabajando y esta es la parte interesante y el, el ejemplo sirve. No se me había ocurrido, pero sirve muy bien. Es decir un tema que parecía agotado por, por Goma, que ya no había nada que decir porque había visto todo, estos otros autores de manera muy específica fueron penetrando y penetrando y han dado trabajos originales, han podido elaborar trabajos orig originales sobre el, el zapatismo. ¿no? Eh, en fin, insisto. Esta obra, además de este momento, además del trabajo de, de, de Womack, pues es muy importante eh, los sucesos del 68, que van a renovar el interés de, que tiene la gente por, por la revolución. Esto lo van a reconocer algunos autores, concretamente eh, Arnaldo Córdoba lo va a hacer explícito. ¿no? Eh, eh, los sucesos del 68 lo mueven a él, que es de eh, otra carrera. Este, acercarse a la historia, dedicarse a la historia, y él, eh, él hace un juego de palabras: dice la historia como maestra de la política, no de la vida, ¿no? Lo, lo, lo aclara, pero es 68. Y entonces aquí vamos a tener a estos autores, en fin, conocidos, que afortunadamente, eh, salvo. No, ya van varios, dos que no viven. Lorenzo Meyer, eh, Frederick Katz, que ya murió, eh, Alan Knight, que vive, Krause, Enrique Krause, este, Aguilar Camín, que también Héctor Aguilar Camín, que vive en Córdoba, que ya murió. Eh, parte de lo que van a hacer estos autores es que van a cuestionar. El carácter popular de la revolución, su carácter transformador, sus resultados, eh, va a ser una postura eh, crítica que se deriva, como dicen algunos autores, por las visiones políticas desde la izquierda asumida por estos historiadores. Sin embargo, a mí me parece que sus posiciones con respecto a la izquierda son muy diferentes. No son muy, a lo mejor parten de algunas cosas del marxismo, pero pero el marxismo de Arnaldo Córdoba pues no se parece al de Gili, que es más bien trotskista, etcétera, tendríamos que... Pero dijéramos que son desde las posiciones de la izquierda. Eh, también se empiezan a dar cuenta que eh, en este momento, eh, por las investigaciones que se empiezan a hacer de historia regional, que hay una explosión de trabajo sobre historia regional, eh, que eh, pues la revolución no pasa por, uh, de la misma manera por todos lados, ni en el mismo tiempo, ni con, eh, ni con la misma intensidad. Los orígenes no son los mismos, ni los resultados tampoco. Entonces, esto eh, pues va a ser importante, eh, muy importante para eh, lo que va a ocurrir. No sé si se me está olvidando alguna otra cosa. Bueno, ya ahora se habla de una cuarta una cuarta generación, una cuarta tendencia, que sería la revisión del revisionismo. Knight lo ha, lo ha llamado el antirevisionismo. -re -re entonces, en este caso, pareciera que el antirevisionismo es una posición media. Sí, la revolución no fue lo que, lo que dijo la historia oficial, pero sí fue una revolución social y sí tiene eh, consecuencias. Eh, importantes para la sociedad y para el Estado derivado de esa, de esa revolución. Eh, para muchos, pues eh, esta es una historia, una etapa vigente, todavía estamos en el revisionismo, seguimos en, en esa tarea, eh, aunque se están haciendo trabajos antirevisionistas. Eh, hay una elaboración de algunas re, historias de la Revolución Mexicana, pero cada vez es más difícil hacer estas estas visiones generales, no se puede abarcar todo, incluso el trabajo de Knight eh, también sirve como, como ejemplo, él hace una historia de la revolución, sin embargo, él se detiene en 1920, después de elaborar dos grandísimos tomos al respecto. Sin embargo, el problema está en que Knight considera que la revolución concluye en 40, no en 20, entonces, bueno, hasta para su propia mirada, resulta que es un trabajo eh, que se queda. Eh, sin concluir, ¿no? Eh, esta es una. Eh, una etapa en que se va a abrir también a muchísimos temas a cosas muy específicas como decía se va a ver historia militar historia diplomática historia regional historia laboral historia de la cultura eh, por supuesto la historia política en diferentes matices la historia económica es algo que no que no va a desaparecer ¿no? y luego tendríamos una quinta eh, en la opinión de algunos que hace, aparece Luis Barrón sería más o menos como lo plantea eh, que aparece hacia el año 2000 y que para Barrón eh, aparece como eh, resultado de que, a ver, hubo un agotamiento del tema en las postrimerías de la etapa anterior y resurge con el tema de la historia cultural. Eh, él dice que es un mismo, dice que eh, es una historia mucho más exitosa en Estados Unidos que en México. Eh, y en esta en este grupo precisamente se incluía la historia de la mujer cómo hacen agua estas clasificaciones pues lo vemos de manera inmediata no eh, primero pues todavía en ese momento no se ha agotado la historia de la revolución yo creo que estamos más cerca en estos momentos de ese uh, de esa reducción del interés pero en ese momento no aparece la historia de la mujer la historia de la mujer apareció muchísimo tiempo antes me voy a dar prisa eh, porque estamos, pero lo que sí me, creo que es interesante de este trabajo de Barrón es cómo él presenta las cifras de esas tesis en los años 90. Es, los que leyeron el texto lo podrán constatar, lo, ya lo, lo leyeron, eh, es que de un grupo de tesis que él ve para los años 90 en Estados Unidos y en México sobre la revolución, la mayoría son norteamericanas menos las mexicanas, y, muy, y algunas de ellas hacen hincapié en la historia cultural y dice que no hay tantas sobre historia cultural. Creo que si ahora revisamos eh, estas uh, nóminas, veríamos que no, que la historia cultural ya tiene... Eh, disculpa, Josefina, se apagó tu micrófono. Ya, ya, ya. ya. Sí, gracias. Gracias. Se apagan solos. ¿Por qué hacen estas cosas? Eh, uno esperaría que fueran más estables que las ciencias sociales, todo lo que se deriva de, de la tecnología, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, decía que eh, Mary Kay, precisamente, que va a ser una representante muy importante del del movimiento de la historia cultural, eh, va a decir. Eh, que estas las condiciones que permiten el desarrollo de la historia cultural va a ser precisamente el desarrollo de la historia regional que mostró que la revolución mexicana no era monolítica la utilización de nuevos conceptos para entender las comunidades campesinas con herramientas de la antropología y la etnografía y esto es muy importante ¿no? es decir ya no son los recursos de la historia sino la búsqueda y el apoyo de otros recursos para hacer la tarea eh, de estudiar el pasado. Eh, luego, el cambio de paradigma de la historia social en los años 80, que pasa de lo económico a lo cultural. Y eh, otra razón de orden política que da Marikei, que es el cuestionamiento de la sociedad mexicana al PRI, o que. que, que que hace la sociedad mexicana al PRI y que reveló, y cito, la relación que se construyó entre el Estado y la población después de la Revolución había sido muy diferente de lo que se había pensado hasta ese, hasta ese momento. A ver, muy rápido, vamos a ver la siguiente diapositiva de Knight. Este, slide, este es un trabajo de Knight que no es precisamente historiográfico sin embargo hacen una parte del trabajo alusión a, a esto. Él plantea las cosas de manera diferente. Él dice que para él hay dos, dos grupos en la historiografía: la primaria y la secundaria, si sí, la primaria que se, la que hacen los propios participantes y que son las fuentes. Y por otro lado la historiografía secundaria que, son la, que es la que hacen los no participantes y que nosotros podemos pensar que son los académicos. Ahora, esa historiografía secundaria la divide en tres, la historia política, que sería la historia oficial, la historia académica y, por otro lado, la historia popular. Eh, la que pareciera que nos concierne más en la parte historiográfica para análisis sería justo la de la historia académica. Entonces, él dice, él ve, dice tres generaciones, como él lo plantea, yo ya estaba viendo cuatro o cinco. Una primera que simpatizó con la revolución textos académicos como Ross y como Cumberland una segunda generación más crítica a fines de los 60 principios de los 70 que cuestionó y revisó todas estas posiciones que se habían dado con anterioridad y que sostiene que la revolución es más variada y complicada y aún caótica de lo que se había dicho y entonces dice después de esta generación que llega a estos primeros como como Womack aparecen dos giros Sucesivos. Por eso digo, creo que ya serían dos generaciones. Una revisionista social y luego el giro revisionista cultural. ¿no? Y que son sucesivos, no son simultáneos. Por eso yo anotaba, si esto es así, entonces estaríamos hablando de dos o hasta tres generaciones en este momento. Y luego tendría, tendríamos, desde la mirada de Knight, una generación post-revisionista, crítica, que rechaza los excesos del revisionismo. Él, por ejemplo, se asume como antirevisionista pertenecería a este postrevisionismo o antirevisionismo. Me parece que esta eh, contempla mejor esto de separar esta clasificación, separar la historiografía de las fuentes. Seguimos con la con la siguiente. Uh, precisamente Luis Barrón. Eh, una de las cosas que va a resumir con mucha claridad es que eh, eh, hay muchos problemas todavía que resolver con el caso de la revolución, ¿no? Este, cito a, a Barrón, como toda gran revolución cuya propiedad está en disputa, la mexicana lo ha abarcado todo, todo el tiempo, lo que hace prácticamente imposible poner límites a lo que se puede considerar la historiografía de la revolución. Y por eso aún se sigue discutiendo si la revolución ha muerto o no. Bueno, yo no lo discutiría mucho, pero en fin. Eh, Nay plantea con mucha uh, claridad cuáles son las preguntas a las que se enfrenta un historiador cuando se pone a investigar sobre este tema. ¿Qué es la revolución? ¿Cómo se define la revolución? ¿Qué marca su inicio? ¿Cuál es su final? ¿Cómo estudiarla? ¿No? Eh, por supuesto, eh, pues en este, en este sentido está esta, esta idea de las diferentes interpretaciones que se han dado y el debate de ellas, si es una revolución burguesa, si es una revolución social, si es una rebelión, si es una revolución interrumpida, que está volviendo a cobrar fuerza en los últimos, en los últimos meses, diría yo. Eh, inició en 10, me iría yo hasta 1906, eh, en fin. Eh, sí, seguimos con ese tipo de, de cuestiones. La historia de la mujer, por su parte, incluido, eh, se ha trabajado tal vez más para otras etapas, tal vez más para la, edad, la etapa colonial que para para la de la revolución, pero yo creo que en los últimos tiempos la de la revolución y, y la participación de la mujer en la historia contemporánea ha cobrado fuerza. Entonces surge a raíz de diferentes corrientes históricas que demandaron atender a los grupos sin historia, a los minorías, a los que no habían tenido eh, voz, pero también atendiendo al desarrollo del feminismo eh, o a la fuerza de las olas de los feminismos, como diría Gabriela Cano, que se han ido dando a lo largo del siglo XX. Inicialmente se sostuvo que no había fuentes para hacer esta historia de mujeres porque las mujeres no habían dejado testimonio de su paso por el mundo, pero paulatinamente se ha ido demostrando que sí las hay eh, y que si no son directas muchas veces son indirectas y se pueden conseguir. Precisamente el libro de Arlette Farga sobre la pansión del archivo, plantea cómo ella puede encontrar la voz de las mujeres en eh, archivos judiciales. Mm. A ver. En el caso de Luis Barrón, lo único que leímos fue la introducción y atrás viene una amplísima bibliografía. Esta bibliografía está dividida en 14 partes, historias generales, colecciones de artículos, trabajos historiográficos, fuentes primarias, eh, memorias, historia política, historia social, con los temas que se han abordado, historia cultural, historia económica, historia internacional, historia militar y del ejército, historia local y regional, revolución comparada, la revolución comparada con otras revoluciones, las biografías, ¿no? esas son las, eh, como va organizando toda la, la bibliografía que pudieron eh, localizar. Me interesó hacer este, esta presentación para ubicar la historia cultural y eh, que se ocupa precisamente de la historia de la cultura, de la vida diaria, de la prensa y de los grupos subalternos. En estos grupos subalternos es donde coloca precisamente eh, Barrón a la historia de las, de las mujeres. Y eh, lo interesante es que de 239 trabajos que registra, solo 28 se refieren a mujeres un poco para ver la proporción de cómo están los estudios en ese, en ese momento. No tiene más sentido eh, que esto, ¿no? Seguimos con la siguiente. Ya vamos a, a concluir. Eh, Carmen Ramos eh, va a hacer una diferencia entre lo que es la historia de la mujer y lo que es la historiografía de la mujer. Él dice que la historia de la mujer es el rescate de la información e interpretación sobre aspectos del pasado de, de las mujeres. En cambio, la historiografía de la mujer es la reflexión sistemática sobre la metodología de la historia de la mujer, que es algo como muy complicado de hacer, insisto, en una presentación de esta naturaleza. Generalmente, pues lo hacemos cuando lo hacemos en clases autor por autor o por grupo de temas, en fin, porque si no resulta muy difícil. Sin embargo, en un trabajo, eh, bueno, hay un trabajo de Carmen Ramos y un trabajo de Ana Lau Yaiben, eh, que eh, tratan de hacer una, una revisión historiográfica y las tres coinciden en que hay tres etapas en esta historia de la mujer. Eh, una serían de 1870 a 1920 mujeres que expresan reivindicaciones femeninas y demandas eh, políticas, eh, demandas, eh, bueno, antes, eh, esto incluso antes de que se inicie la revolución, y se utiliza sobre todo como recurso la prensa. Están pues todas estas eh, precursoras militantes, eh, Dolores Correa Zapata, Dolores Jiménez y Muro, la conocidísima Juan Belén Gutiérrez de Mendoza con su libro, su periódico Vesper, Ermila Galindo, en fin. Entonces, yo vuelvo a ver en esta revisión que hacen estas uh, dos historiadoras otra vez la presencia de la fuente, el hecho histórico, con lo que sería propiamente la elaboración ya deliberada de libros de historia. No veo aquí yo esa producción deliberada. Sí, seguramente estas mujeres demandaban conocer más, pero todavía no se plantean ese conocimiento de, de las mujeres, más bien dan testimonio de su momento. Eh, Ana Lau se eh, difiere de Carmen Ramos en que ella termina la etapa en 17, Carmen en 20. Eh, luego vendrían los burócratas de partido. Que son mujeres, va de 20 a 60. Y otra vez vemos cómo lo, los pedidos no son iguales, ¿no? no, no, son, Se mueven muchísimo. Eh, en este caso, serían mujeres que, se, eh, que participan en medios políticos a favor de las mujeres, con propuestas eh, de colaboración. Eh, eh, con alianzas internacionales, ¿no? este, están trabajando en organismos más o menos ad hoc. Eh, Carmen dice que es una generación que pasa del partido al escritorio porque a algunas de ellas se les reconoce y se les empiezan a dar cargos dentro del gobierno. En este momento entra, por supuesto, 53, el año que se le otorga el voto a la mujer, y ese va a ser un momento en que va a haber una buena cantidad de publicaciones sobre... Eh, demandando una, una profundidad en el conocimiento de la historia de las mujeres. ¿no? En este caso, para Ana el periodo concluye en 50, no en 60, y eh, pues aquí lo que tenemos también ya son agrupaciones femeninas, Consejo Feminista Mexicano, fundado por Elena Torres congresos eh, en los congresos feministas mexicanos la participación de mujeres en el partido comunista o en el partido nacional revolucionario eh, por ejemplo se destaca mucho matilde rodríguez cabo la esposa del general francisco mújica quien va a escribir sobre la mujer y la revolución en 1937 pero seguimos con lo mismo no hay todavía esos trabajos de, de historia no formalmente eh, siguen dejando testimonio sobre, eh, sobre su época. Quizá en 54 el libro de Artemisa Sáenz eh, rollos sea un paso más firme en ese sentido, porque ya hay una propuesta de hacer historia. Eh, su trabajo se llama Historia Político-Social-Cultural del Movimiento Femenino en México. Eh, y se refiere al movimiento, al movimiento ¿no? a movimientos feministas, no a la historia de las mujeres en general, ¿no? Eh, la tercera etapa, en mi opinión, es la que sí sería pues ya una, una entrada formal a la historia de las mujeres. Eh, arranca en 90, en 60, perdón, la concluyen en 90. Esta más bien podríamos dividirla en etapas, quizá, pero en fin. Eh, este... este es decir, en este caso vamos, se pueden ir distinguiendo dos tipos de obras. Primera, una que exalta la labor revolucionaria de las mujeres eh, y otros trabajos ya más académicos que van buscando explicar las causas de la incorporación femenina a la lucha armada, a explicar su actuación, a elaborar hipótesis que permitan analizar el papel de estas mujeres en, en la guerra civil durante la guerra, en las relaciones que establecieron estos... Uh, estas uh, mujeres con los hombres, con la... y voy a citar a Carmen Ramos particularmente, con su contraparte masculina. Esto es importante para lo último que voy a decir. Eh, tanto Carmen Ramos como Ana Lau, como Gabriela Cano, coinciden en, en, en destacar que el primer intento serio de hacer un estudio sobre la participación femenina en la revolución fue el libro de, precisamente de Ángeles Mendieta a la Torre en, de 1961, que publicó el INERM eh, sobre la historia eh, de, de, que quiere ver a las mujeres en la revolución. Se llama La mujer en la revolución mexicana. Es un trabajo que tiene deficiencias, sin embargo, eh, todavía de, de corte metodológico. Eh, esta profesora viene del campo de las letras, no de la historia. Sin embargo, acude al archivo de la defensa, revisa y hace los, los expedientes y hace alrededor de 400 eh, biografías. Entonces, algo que destaca Gabriela Cano de manera particular, y creo que eso es la parte notable, más que enfatizar las las deficiencias, podemos ver la parte positiva del trabajo, comprueba la presencia y la participación de las mujeres en el escenario nacional, eh, eh, en fin, en la parte de la revolución, muestra también que actuaron en clubes liberales, en el, los grupos antirreleccionistas, también participaron en los campos de batalla, en labores de espionaje, en propaganda, en agitación política, así como en la atención de heridos, enfermos y... Eh, en muchas ocasiones en el sostenimiento cotidiano de las tropas y hasta con donaciones de recursos materiales. Con esto, esta autora, Mendieta Latorre, va a rebatir las interpretaciones historiográficas que solo reconocían como sujeto revolucionario al sexo masculino, tornando invisibles a las mujeres. Eh, También de, a partir de este momento se va a empezar a percibir el paso de los trabajos que reivindican la actuación femenina por, per se a los que examinan la función social de las mujeres y las vinculaciones entre hombres y mujeres. Es decir, el paso de la historia de la mujer o de las mujeres al paso de la historia eh, de género. ¿no? También eh, van a hacer su aparición las historiadoras extranjeras las estadounidenses de manera particular, Chelena Soto, Ana Macías, Mary Kay Bogan y mexicanas como las que he venido citando, ¿no? Carmen Ramos, eh, Ana Lau, Gabriela Cano y Marta Rocha, que creo que es la que habla la próxima semana, ¿no? Tengo entendido. Eh, las tres hermanas Tuñón, Julia Esperanza y Enriqueta, eh, entre otras muchísimas que ya han venido trabajando el caso de la Revolución Mexicana. Para Gabriela Cano, de manera muy concreta, es a partir de los años 80 cuando se hacen públicos los libros en los que se abordan las contribuciones de las mujeres en apartados específicos. Y no los van a hacer solamente mujeres, sino también hombres. Por ejemplo, eh, Martínez Asad va a hablar de las mujeres en el tabasco garridista, Carlos Martínez Asad, o José, eh, Francisco José Paoli para el caso del socialismo en Yucatán, y por supuesto, Mary Kay en el tema educativo. Tenemos también que hacer notar que muchas veces se inició el trabajo sobre mujeres con biografías, eh, muchas veces limitadas al tono laudatorio, conmemorativo, eh, pero eh, por lo que, porque se busca hacerlas presentes, se busca la existencia de mujeres notables, para que se demuestre que sí hay mujeres notables frente a hombres notables. Eh, claro que el, la cantidad va a ser diferente y entonces esto eh, va empujando a otros, a otros eh, temas, ¿no? Entonces creo que se ha ido depurando la metodología para llegar a trabajos mucho más reflexivos, más, que problematizan más la vida de las mujeres. Y, eh, por ejemplo, en el caso de la biografía, pues a mí me gustaría señalar el trabajo de Gabriela Cano precisamente sobre eh, una, eh, una mujer de este periodo. Eh, el título del libro es, se llamaba Elena Arismendi, que me parece que es un ejemplo extraordinario de... Un buen ejemplo y un buen ejemplo académico de cómo se hace historia de, eh, de la revolución, de, de, la, de las mujeres. Uh, si pasamos a la siguiente, uh, las autoras, uh, todas estas autoras, Cano, Lau y Ramos, que he mencionado, lamentan que no haya muchos trabajos, que que, las que las, los trabajos que han aparecido son sumamente generales. Eh, creo yo que sí podemos apreciar en estos 25 años eh, un incremento notable en la producción sobre mujeres y, y género, que va desde asuntos muy específicos eh, y cada vez más eh, particulares. Y también podemos apreciar que las instituciones académicas tienen programas seminarios de estudios de género eh, y que van promoviendo cada vez más estas investigaciones. La D tenía un, un seminario, supongo que todavía lo tiene, no, al respecto. Este, en la universidad, pues tenemos un programa de mujeres. El Colegio de México tiene otro. Eh, Incluso en una frente a la avalancha de y la inquietud feminista y de muchas y la indignación de muchas mujeres sobre la situación que, que se vive en nuestro país, pues en la universidad se creó una coordinación sobre equidad eh, de género para atender este tipo de, de, de problemas. Eh, decía la historia de género bueno pues se propone rescatar a las mujeres como actores sociales históricos subrayando su presencia su importancia y significado en una sociedad en un momento determinado y creo que esto es algo muy claro que debemos tener presente cuando hacemos historia es ese significado en una sociedad y un momento determinado que por eso puede cambiar y no ser exactamente igual lo que pasa en un lugar que lo que ocurre en otro eh, por otro lado, explicar a las mujeres en razón de problemas específicos que les conciernen en cuanto a mujeres. La historia de mujeres como, como posible y como necesaria también. También se ha propuesto, al cambiar el objeto de investigación, pues cambiar los enfoques, el tipo de temáticas, que surjan nuevas metodologías, conceptos, categorías de análisis. Eh, algo que se ha sostenido también es que el género es una categoría de análisis que permite examinar las relaciones sociales entre los individuos de uno y otro sexo. Sin embargo, ahí vamos con el sin embargo y con esto vamos a, a terminar. En los últimos tiempos se ha cuestionado el papel de esta categoría de género. Esto. Eh, yo quisiera marcarlo para no quedarnos en, en la parte lejana, lejana, eh, que, de, que a veces pues nos vamos quedando muy atrás en estos análisis, ¿no? Eh, decía que en los últimos tiempos se ha cuestionado el género como categoría de análisis para el estudio de las mujeres eh, en la sociedad a través del tiempo, que ese es el objeto del historiador. A lo mejor un sociólogo tiene otro propósito, un filósofo tiene otro, pero nosotros... Tenemos ese, queremos ver a través del tiempo lo que ha ocurrido. La propia Joan Scott, que fue una de las primeras autoras en impulsar el, esta categoría, eh, en fin, ella entre sus publicaciones más notables tiene el artículo El género, una categoría útil de análisis histórico, que se publicó en 86 y que ha sido leída por muchísima gente, eh, no solo en, en, en la historiografía anglosajona, sino en la mundial, eh, escribió un libro poco después, en 88, se publicó, que se llama Género y la Política de la Historia. Eh, precisamente en la segunda de este edición de este libro, en 99, la autora va a cuestionar y en algunos trabajos sucesivos el uso que se le ha dado al concepto de género después de que ella estuvo entre sus lanzadoras en el campo de la historia. Eh, ella dice que en los 80 eh, utilizar el concepto género tenía un efecto eh, desestabilizador, provocador, pero que ya en los años 90 pasó a este término a ser un sinónimo de mujeres mu eh, y de sexo o de diferencias de dos sexos. Eh, de reglas sociales sobre, sobre los dos sexos y entonces se volvió un, una categoría universal ¿no? entonces dice ella textualmente género siempre significa lo mismo esto es una relación asimétrica caso antagonista entre mujeres y los hombres hasta aquí la cita pero siempre la misma es decir es el mismo significado entonces ya no se está viendo las diferencias que pueden ocurrir en el tiempo y en los espacios Es decir se limitó el recurso que se había creado para ese, para ese momento. Eh, ella eh, dice que, lo, que ya lo utiliza menos y que prefiere la expresión diferencias entre los sexos y acerca del sexo como un concepto variable desde el punto de vista histórico. Digo, Como concepto está muy complicado y muy larga la expresión, pero lo que quiero nada más mostrar es que eh, va cambiando porque precisamente las necesidades de comprensión nos llevan a esto. Es decir, hay que rechazar cualquier, ella lo dice, con el que concepto fijo que, con, que conozcamos de antemano, con, eh, en cuanto se refieren a hombres y mujeres o a la relación entre ellos, porque se convierte en una relación binaria. Eh, ella concluye que ya el término, como decía antes, ya no es eficaz. Ella insiste en que las palabras significan diferentes cosas en diferentes contextos. Y claro, eso lo sabemos los historiadores. En fin, siempre lo hemos sabido. Es parte de lo que le vamos diciendo a nuestros alumnos, tratando de decir cómo las palabras van cambiando de, de sentido y entonces no podemos encontrar las mismas cosas en todos los momentos. Entonces, bueno, la categoría... Se repitió, se, se dijéramos, eh, yo diría se paralizó, ya no, ya no sirvió, eh, de, no sirvió igual. Eh, entonces, para ella la pregunta que debe hacerse es cómo llegaba a construirse, que, 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 que sigue prevaleciendo, es cómo llega a construirse la diferencia sexual en vez de describir los roles asignados por esta categoría y que eh, pues ya no le da ninguna ya no lleva a los trabajos de investigación a hacer ningún aporte porque se están repitiendo lo mismo. ¿no? Este es un visto, eh, esto lo dice este, John Scott. ¿eh? Pero además, desde la historia poscolonial y de la historia decolonial, lo que significa esto, se han hecho críticas al uso de esta palabra. Otras historiadoras, voy a decir sus nombres como se escriben porque ignoro cómo se puedan pronunciar. Okeronke Oyengumi, que es una historiadora nigeriana, y Dipesh Chakrabarty, que es de una región de Irak, aseguran que en la categoría género está implicada la narrativa occidental moderna, es decir, eh, desde el eh, poscolonialismo están viendo que estas son elementos de la cultura occidental que van teniendo una carga y que lleva la valoración de las culturas europeas a otros lugares y precisamente no permite por esta carga que ya llevan dar cuenta de otras realidades totalmente diferentes. Eh, ellas dicen que eh, el género, así como se estaba manejando siempre, supone un binario hombre y mujer en relación de dominación, siempre, lo que descarta la posibilidad de imaginar en el pasado y también en el futuro, presente y en el futuro otras distinciones sobre cuerpos sexuados que no se hagan sobre la diferencia binaria y que no funcionen como vehículos de dominación. Eh, es decir, esta, esta autora, Oyegumi, supone aceptar que seguimos pensando a las mujeres como grupo homogéneo determinado biológicamente, constitutivamente victimizado, victimizado y desprovisto de poder, y al género como una relación de poder basada en el sexo que siempre ha existido, aunque se va transformando históricamente. Algo muy parecido, si no igual, al patriarcado. Es decir, lo que ven es que no da posibilidades de interpretación en otras uh, realidades. La historia de colonial también mostró que ha mostrado situaciones, tanto para el caso de países latinoamericanos como el caso de la población afroamericana, que eh, ni las distinciones entre hombres y mujeres ni la feminización implican necesariamente subordinación, pero además sugieren que es una categoría reificadora, es decir, que en el uso práctico, y esto es algo que tendría que hacernos pensar si esto es así. Que en el eh, uso práctico del término reproduce lo que quiere cuestionar. Entonces, si lo que queremos que es cuestionar es una relación que se ha establecido de dominio en género y lo que hace no es eliminarla, sino reproducirla, pues sí tendríamos que preguntarnos qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Eh, en fin, finalmente, con respecto a la, a la historia de la Revolución Mexicana y el género. Pues seguimos viendo que hay temas a diestra y siniestra como para poder trabajar, ¿no? Las biografías siguen siendo un buen tema. Podemos preguntarles cuáles son las posiciones, las actitudes de los caudillos revolucionarios con respecto a la mujer, cuáles las de los jefes y la tropa con respecto a ellas también, eh, eh, cuál es la participación femenina en las diferentes eh, revoluciones, a qué obedece dicha participación. ¿Qué ocurre con las conductas femeninas y el movimiento armado? ¿Hay violencia contra las mujeres? ¿De qué tipo? ¿Cómo responden las mujeres a esa violencia? ¿Cómo percibieron las mujeres el momento revolucionario? Eh, incluso Car Carmen Ramos señala que el primer feminismo tuvo un fuerte tono indigenista. Esto yo no lo he visto, ella lo dice. En no, fin, le creo. Eh, porque es una persona, una académica seria. Eh, entonces, quizá esta sea una beta de veras muy interesante en la actualidad por, eh, por revisar. Y pues con eso yo me quedé. Ah, no. Ver, Seguimos con la otra. En el Sin embargo, esta foto es una de las más vistas de la Revolución Mexicana. Le gusta mucho a Gabriela Cano ponerla. Y luego la quita. ¿La quitamos? Sí, la podemos quitar, regresamos o quitamos la presentación como ustedes quieran. Y entonces pregunta, ¿cuántas mujeres había en la fotografía? Lile ya contestó, ya contestó bien. Pero generalmente la gente no se da cuenta. Y es para y era para Gabriela la clara demostración, como yo quise hacer como en primera imagen, de que no vemos a las mujeres en todo ese núcleo, claro, nos nos llama la atención pues los líderes centrales, por supuesto, pero también que por ahí está un güerito que se dijo que era John Reed y que no fue John Reed finalmente, eh, algún niño que está también colado por esos, por esos lugares, o también eh, habría que este, alguien ve a Rodolfo Fierro, que está también ahí a un lado y pues es otro personaje, en fin pero no se ven las mujeres, ¿no? Entonces, este es, por lo que resulta complicado ese, ese rescate eh, de esta participación. Creo que un equívoco puede ser que tratemos de buscar el parangón de, un parangón de, de mujeres con hombres. Más bien tenemos que buscar el camino propio que van señalando. Eh, el papel social de la mujer en los diferentes momentos y en los diferentes lugares. Y con esto ahora sí termino. Muchísimas gracias y perdón, me, me, me excedí. Entonces, no sé, este, podemos... Eh... De verdad, muchas, muchas gracias, Josefina. Ha sido una presentación riquísima, muy amplia. Y diría yo que es una conferencia que justo... Para el inicio del tema de la revolución iniciamos un módulo completo y creo que nos ha dado un panorama que va a ser de verdad muy útil para ir luego viendo con una mirada mucho más documentada, interpretativa, eh, con cierta reflexión. O sea, va a permitirnos leer mejor y entender mejor lo que sigue. Entonces yo... De verdad, a nombre de todos te agradezco muchísimo no, no, no. tu intervención y bueno, este, ya aquí empezaron a llegar una serie de comentarios que te felicitan, eh, de que te dicen que, pues que además ha sido exhaustiva y me parece que en efecto hay, se nota un trabajo pues, de una trayectoria académica muy amplia y muy productiva y que para esta sesión de verdad te agradecemos de corazón porque se ve el trabajo en el que te metiste para podernos ayudar sí. a ver entonces... O sea, no, a ver, yo, yo siempre he sido una... En fin, me gustan los trabajos de algunas de mis colegas que trabajan el tema, las he leído, este, eh, respeto mucho su trabajo, me han hecho recapacitar en cosas y por supuesto eh, mis temas son referidos, si hablo de la política en México, de la revolución, pues hablo de hombres. ¿No? La mujer no tiene todavía cabida, pero cuando menos me lleva a, a, a que cuando hablo haga una referencia de dónde están las mujeres en ese momento. ¿Sí? No son diputadas, no son senadoras, eh, no son las líderes de los movimientos fundamentales, pero ahí están. ¿no? Eh, entonces ya me permite hablar y hacerlas presentes de alguna manera. Eh, y con otros temas seguramente se podrá hacer mucho mejor, ¿no? Pues hay sí. mucho trabajo que hacer. A mí me sorprendió mucho el dato que das de, bueno, que refieres de Barrón, del número de estudios sí. eh, y sobre mujeres 29 sobre 239. Claro, el, el trabajo es en 2004 cuando se publica, ¿no? Claro. Se que... publicó en el 2, lo, lo terminó de hacer. Uh -huh. Es muy reducido ahora. Yo creo que eso marca diferencias. Eh, y él también habla de, de las tesis. Eh, que son más en Estados Unidos, yo creo que ahorita no sería esa la situación, porque sí. tenemos tiempos diferentes, ¿no? Yo lo veo en el posgrado de la, de la facultad, eh, hay mucha gente que está haciendo temas de mujeres, por un lado, pero también temas de historia cultural que no son de mujeres sino otros claro. temas, ¿no? O de mismo masculinidades, para, para hablar del tema, ¿no? Que es género, y creo que además nos... No, y la otra es que, es que se están incluyendo los otros, ¿no? Las homosexualidades, claro, eh, claro. Eh, las el lesbianismo, el tal, el cual, en fin, este tipo de cosas, que hace complejo seguir hablando de género. Claro. Porque si lo o, reducimos o... a masculino y femenino, ¿dónde vamos quedando eso? Tenemos que ir abriendo el concepto para que los incluya, ¿no? Claro, claro, a mí me, también me gustó mucho este cuestionamiento que haces al final sobre género. Justo habíamos pedido a los, eh, las personas que están inscritas en el diplomado que leyeran un texto de, justo de John Scott, entonces uh -huh. creo que vamos a tener posibilidad uh -huh. de, uh -huh. entre lo que planteaste y lo que la gente leyó y tal, de irlo en el diplomado más adelante, irlo, irlo pues revisando y cuestionando y platicando sobre esto, pero me pareció muy... Muy atinado, muchas gracias. Te voy a voy a empezar a leer los comentarios, porque ¿Qué? si no, yo nada. No, no a... los comentarios. el monopolio del micrófono, pues yo nada, <laughs> pero sí quiero este, pues, comentarte, ¿no? Qué, qué es lo que tenemos aquí. Empiezan, hay varios agradecimientos, eh, sí. y voy a empezar a cuestionar ya algunas preguntas concretas. Dicen, felicitaciones a la doctora McGregor con respecto a la historiografía. Se ocupa de estudiar los grupos que conformaron facciones de poder en la lucha revolucionaria. ¿Hay indicios de participación de mujeres dentro de estos grupos de poder, como la facción sonorense u otra, más allá de su participación civil en la lucha? Sí. Te voy a leer varias, tal vez, sí. para que si tú nos haces favor de comentar en bloques, sí. hasta donde tú nos quieras comentar, porque puede, puede ser un poco largo, pero eh, si tú no te cansas, te lo agradecemos. Eh, también nos preguntan si José Fortis de Domínguez no escribió libros o dejó algún legado. Uh, eh, ya nos fueron para atrás un poquito. Rosa Casanova nos pregunta, no, comenta que fue una charla enriquecedora y te felicita. Ah, de María, buenas tardes. De una colega. <laughs> Se le agradece a ella. Eh, bueno, hay también un abrazo de... Eh, Dice Adela Murguía, buenas tardes, Adela Yamila. Un abrazo al equipo INA y excelente exposición. Sergio Hernández dice que muchas gracias, doctora, por su guía para que nos propongamos a estudiar a profundidad. Nos damos cuenta que sí hay semillas fuertes para iniciar un estudio de la historia de las mujeres después de la revolución. Yo diría que en la misma revolución. <laughs> Felicidades a la doctora por la exhaustiva revisión que hizo para compartir con nosotros. ¿Qué opina de las estrategias de ciertas instituciones para no reconocer el carácter científico a la historia de las mujeres? ¿Y cuál es la diferencia con los estudios feministas? ¿No? Nos metió en un... Puesto. A ver, esa repítemela. Ajá, te la, te la repito con gusto. Dice, ¿qué opina de las estrategias de ciertas instituciones para no reconocer el carácter científico a la historia de las mujeres? ¿Y cuál es la diferencia con los estudios feministas? Eh, te agradecen también por este espacio y, y, y mandan saludos desde Guerrero. Muy mm, qué padre. Ajá, qué bonito. Y eh, bueno, alguien, eh, María Lisbeth, nos dice: muy cierto, los conceptos, a propósito de lo que comentabas de conceptos, los conceptos van cambiando y se modifican dependiendo de la cultura y la socialización. Es un comentario. Uh -huh. eh, hay uno más, dice: si sí, vamos cambiando el objeto de estudio en una investigación historiográfica de igualdad de género en el marco de las alertas de género. Ah, perdón, es que creo que es, tengo que pensar cómo preguntarla. Si ¿Sí, sí vamos cambiando el objeto de estudio en una investigación historiográfica de género, vamos cambiando, o a lo mejor es una propuesta: si vamos cambiando el objeto de estudio en una investigación historiográfica de igualdad de género en el marco de las alertas de género, ¿cómo quedaría nuestro objeto? está un, está un poco en complicada sí. Sí, la, la redacción de cómo está, pero imagino que el sentido, voy a interpretar. A ver es que estas alertas de género, esta, o sea, me imagino que sobre el tema de feminicidio, violencia de género, uh -huh. etc., uh -huh. nos obligarían a pensar en una investigación historiográfica desde otro marco, o cómo quedaría nuestro objeto. No sé si interprete bien lo que quería decir el este, estival y solei que así se identifica. Eh, doctora McGregor, dice alguien más, ¿nos puede recomendar, por favor... Biografías acerca de mujeres que participaron en el sindicalismo en México. Este tipo de cosas sí te puedo pedir que tal vez lo dejemos para correos o A posteriormente, vez. ¿no? Para que no. O oh, sí, bueno, pues, que... comentarlo. Bueno, pero eh, hay otros comentarios de felicitaciones. Eh, mm, permíteme. Ah, bueno, había alguien que si podían poner otra vez la foto, perdón, porque yo ya no la vi. Ha de haber sido la última. De la última. Me imagino. Eh, agradecen, son muchos los agradecimientos Ay, que, muy que muy fue amable. una gran un gran recorrido y eh, una reflexión muy vasta. Muchas gracias. Un análisis muy estricto sobre el tema. Felicidades, excelente presentación, excelente exposición. Es otro, el recorrido ha sido muy ilustrativo de la invisibilidad de las mujeres, dice alguien que la información fue muy completa, excelente ponencia, felicidades, muy enriquecedora. Y alguien pregunta, ¿qué elementos usted tomaría en cuenta en, en para, bueno. para hacer una historia de género dentro de la Revolución Mexicana en una etapa que está tan presente? ¿El charro mexicano figura tan presente en esa época? Bueno. Eh, eh, Beatriz Cabrera dice que fe te felicita. Mil gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Que fue una presentación maravillosa. Ya mi profesor, el doctor Espino de la facultad, me había comentado de su trabajo y de verdad es excelente. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos. Lo de que si tengo, que... tengo fama también de bruja, pero bueno. <laughs> Eso me acerca. Pues, no de barco. A, a la historia no de. No <laughs> Este, eh, Pues mira, si quieres comentar, sí, creo que hasta que este, no empezamos... A no, ver, qué a empezaré por, con un cierto desorden de cómo me las planteaste, pero a ver si puedo decir todo. Ah, a ver, yo creo que en muchos momentos la historia de la mujer, la historia de género, surge a partir de tomas de posición feministas y de un compromiso político con el feminismo, como puede ocurrir con muchos tipos, con mucho tipo de trabajo. Aquí el tema, creo yo, es no confundir una cosa con la otra. ¿no? Eh, es decir, es un poco el caso de eh, estos trabajos desde la izquierda, ¿sí? nacen por un compromiso de transformación de su presente, pero el tema o el punto fundamental creo es poder trabajar profesionalmente de tal manera que lo que nos mueve no nos conduzca a llevar las cosas este, y manipularlas para que queden como yo quisiera que quedaran, ¿no? Es, creo que esa es una parte muy, muy importante. Entonces, eh, yo, en fin, no, no vería... Eh, a ver, separaría perfectamente cuando un trabajo tiene la pretensión de enriquecer o eh, apoyar a un movimiento feminista y cuando se trata de un trabajo profesional. Yo recuerdo que Eric Hosbaum, no lo puedo citar tal cual, pero eh, Eric eh, Hosbaum decía que eh, la toma de partido, pertenecer a una agrupación política, eh, podía enriquecer los temas que eran necesarios para explicar los asuntos que le interesaban a ese a ese grupo, pero no podía el historiador no dar cuenta profesional de su trabajo, ¿no? Entonces hasta el estudio del feminismo, de los feminismos o las olas feministas, como les dice Gabriela Cano, eh, se pueden hacer con toda seriedad y tratando de eh, apuntalar las cosas. De alguna manera esta periodización de Carmen Ramos y la de Ana Lau, me da la impresión de que parten de la mirada feminista. Es decir, cuáles son los momentos en que hubo preocupaciones de fondo para, para ver el papel que jugaban las mujeres y se movilizó de diferentes maneras. Entonces, lo que necesitamos hacer es entrar a estudiarlas y hacerlo. Eh, yo no vería la razón para la que una institución cerrar a sus puertas este tipo de trabajo no esta es una institución eh, académica yo lo único que exigiría sería como la, la formalidad y el trabajo académico a ver los grupos eh, nos preguntaban de los grupos la participación de las mujeres en los grupos de facción a ver en términos estrictos no tenemos claridad sobre ese tipo de cosas porque no intervienen las mujeres eh, no sé, en el grupo sonora pero si nos metemos un poquito y nos salimos de la historia formal, podemos ver la presencia de mujeres. Hay mujeres alrededor eh, que de una o de otra manera eh, participan. Eh, por ejemplo, la esposa de Narciso Basols no tiene primero una, una este, participación. Clementina Batalla, creo que se llama, ¿no? Así es. Perdón, a mí se me van a olvidar los nombres porque no, 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 me son usuales, ¿no? Pero, pero recuerdo a Clementina Batalla, que es hija de un abogado que le proporciona a su hija una educación ilustrada, pues, este, una, una educación, y se casa, casa con Narciso Basols. Claro, siempre vemos a Narciso Basols, y ella hasta después aparece, pero todo permite suponer que ella hacía muchos de los trabajos de Narciso Basols, por ejemplo se me ocurre, ¿no? Eso ahorita. Eh, o la esposa de, de Joaquín Amaro, ¿no? También una joven de sociedad que le va a enseñar, a, se dice que le enseñó a leer y escribir a, al general, etcétera, ¿no? Es decir, que están cerca y seguramente tienen una influencia en sus, en sus esposos, pero pues no las podemos ver con toda, con toda claridad. Una, o porque no nos hemos metido a los temas de manera directa, o porque no hay fuentes, ¿no? Este, eso podría ser. Eh, pero, por ejemplo, los, los, las cosas que ya ha hecho precisamente Gabriela Cano eh, sobre Amalia Castillo Ledón. Bueno, pues va viendo precisamente cómo una mujer casada con un político eh, va teniendo entrada a los puestos de gobierno aún antes de que se le, de, le votó la mujer, y va participando y va entrando. Claro, parte de la condición de estas mujeres es que ellas... Muchas de ellas, no hay que generalizar, muchas de ellas aceptan que la mujer tiene un papel muy importante en la familia eh, y que puede hacer las dos cosas, dijéramos, ¿no? participar más en la vida pública, pero eh, tener la parte eh, eh, esta, eh, familiar cubierta. Es decir, es cuando va adquiriendo la mujer pues, más responsabilidades, no, no igualdad de responsabilidades, sino más responsabilidades que, eh, que el hombre, me parece. En fin, creo que ahí habría esas mujeres que se podrían eh, seguir. Eh, creo que esa parte es interesante. Eh, no está resuelto el tema, por ejemplo, tampoco agotado con Elena Arizmendi, la biografía que hizo Gabriela Cano. Pero me parece muy interesante que esta mujer que se atreve a divorciarse muy joven, en esas épocas en que el divorcio no es, no es usual, y que es la amante de José Vasconcelos y fue pretendida de Martín Luis Guzmán. Bueno, la mujer tenía algo que decirles a esos señorones, ¿no? Que la buscaban. Algo tenía que... Es decir, a mí me hubiera encantado que pudiera haber encontrado o reproducido cosas este, Gabriel en ese sentido. No las tenemos. Pero eh, yo creo que, además de las barbaridades que dice Vasconcelos de ella de manera anónima, también dice lo, lo importante que era para él esa relación seguramente por esa posibilidad o esa capacidad de hablar de ciertos problemas con ella ¿no? o el caso de, de la otra amante de Vasconcelos de, de Mar... está la hija de la Mar... María Antonia Mar... ¿no? Rivas Mercado es decir es también eh, otra, eh, estos casos en donde vemos que están mujeres muy cerca de estos, de estos hombres y que seguramente están generando eh, cosas. Ahora, yo insisto, no sabría qué tanto, en cada caso, qué tanto se puede profundizar o qué tanto no. Pero eh, los dos trabajos, estos que he hecho referencia de Gabriela, tanto el de, el de Elena Arismendi como el de eh, Castillo Ledón me da la, la, la sensación de que también se necesita mucha imaginación para ir buscando, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer para ir encontrando esas pistas? Eh, recuerdo un caso, una, un, un ejemplo muy concreto. Se va a estudiar en enfermería Elena Arismendi a San Antonio. No tiene el expediente de, de ella ni tiene testimonios. Entonces, lo que hace de manera indirecta esta Gabriela acá, ¿no? es averiguar cuál es el plan de estudios de la, de la carrera en ese momento, eh, qué estudian, qué hacen, cómo se vive en ese momento. Ahí. Y entonces, no sabe qué hizo ella exactamente, pero sabe lo otro. Y entonces le permite reproducir el momento en el que ella está ahí. ¿no? Eh, es decir, es como irse imaginando de qué maneras indirectas podemos llegar cuando no hay esos materiales. Eh, quizá a lo mejor sí exige mucho más imaginación pero pero yo creo que es una buena cosa Entonces, yo creo que sí que sí están que hay que hay este mujeres en todos estos en todos estos grupos eh, en eh, muy cercanas y que y que a veces son escuchadas no por estos por estos hombres eh, no sé qué tanto podemos um, participar. La, 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 la complicada que estabas traduciendo, ¿no? Eh, las alertas de género nos obligan a pensar, a ver, no, no, no quisiera decir nada que pueda resultar como inconveniente. Yo creo que todas estas cuestiones de orden político o estas alertas o estas eh, confrontaciones con, el, con la situación actual con respecto a la violencia de género, desde luego pueden despertar el interés por eh, analizar cosas, ver de dónde viene esa violencia, desde dónde viene. Eh, hay gente que pensará o puede presentársele la hipótesis de que siempre ha sido así, solo se ha incrementado. Eh, yo diría que no. No necesariamente que hay épocas en que no ha habido esta, esta violencia y que tendríamos que estudiar por qué se está dando la violencia en este momento de esa manera, ¿no? Entonces, sí puede provocar la. El... Yo lo que insistiría es nada más no llevar las cosas a nuestro. No manipular la investigación como para que dé como resultado lo que nosotros queremos que dé, sino de veras tratar de buscar qué es lo que está pasando, porque por supuesto que a mí me llama la atención eso, ¿no? Eh... Es decir, yo creo que quedarnos con la idea de que este es el dominio de los hombres sobre las mujeres, eh, la fuerza, la imposición de la fuerza, el sometimiento que quieren tener a las mujeres, eh, no es suficiente. Es el patriarcado que se impone. Creo que hay otras cosas, otras condiciones particulares que, insisto, desde otras disciplinas se puede ver así, no lo niego, ¿no? Desde la filosofía o la sociología, pero justamente yo creo que lo que hace especial a la bueno pues somos historiadoras verdad, lo que le da ese tono a la historia es su afán por lo particular no lo específico es decir no podemos generalizar tendríamos que buscar más bien esas esas condiciones no eh, en mi juventud no había esa violencia que hay ahora no sí, había que... y ya era una generación la mía en donde estaba queriendo participar, trabajar, ir a la universidad, ¿no? en fin, no es que ahora surgiera ese, ese deseo, ya lo teníamos nosotros y nos estábamos enfrentando a, pues, a muchas resistencias a las familiares para que muchas mujeres estudiaran, no es mi caso, este, eh, la entrada a los trabajos, todo esto lo, lo vivimos, ¿no? pero pues, no nos mataban ni nos... Este, ni pasaba nada de esto, ¿no? Eh, entonces creo que son otras condiciones de este momento que tendrían que estudiarse y sería muy necesario. Y por eso de, quería eh, aludir yo concretamente, esto también me conecta a lo que aludía del 68, de veras, tanto Lorenzo Meyer, Arnaldo Córdoba, Arnaldo Córdoba lo tiene escrito, Lorenzo Meyer lo ha dicho, 68 los catapultó a la historia, ellos no eran historiadores. Y entonces el movimiento de 68 y el, el afán de explicar los antecedentes es lo que los lleva a la, a la historia. ¿no? Entonces, bueno, pues igual de, de esta manera lo que está pasando pues puede llevar a muchas mujeres a, a estudiar esto, ¿no? Siempre hemos visto que el presente, cosas que te preocupan del presente, es lo que te lleva a estudiar el pasado. A veces te quedas en el pasado porque ya no te sigues estudiando hasta el, hasta el presente, pero estás, es el mismo motor, ¿no? Eh, yo recuerdo hace unos años un joven se acercó para que yo le dijera la tesis, le dije la licenciatura la de maestría. Su tesis, bueno, él quería estudiar las enfermedad, enfermedades venéreas en los años 20, porque estaba preocupado por el SIDA. Es decir, una enfermedad como el SIDA lo llevaba a preguntarse por enfermedades de, de otro momento y que eran incurables y que mataban a, mucho, a muchísima gente, ¿no? o bien otro joven que venía de ciencias políticas que quería estudiar a Morones para explicarse los, a los líderes eh, este, obreros actuales como como la señora Gordillo no entonces es, a ver no hay la conexión exacta entre uno y otro pero bueno la motivación es esa no ese es como el interés lo que te empieza a mover para encontrar explicaciones pues creo que perfectamente se puede si sí, eso es lo que preguntó o lo que comentó la persona que eh... yo creo que sí, por ahí va la, la pregunta, Las... pero si no, la respuesta es perfecta. <risa> <risa> Porque justo nos pone también en esto que es tan importante en el diplomado, que es como distinguir un poco entre pues esta posición ah. ética del investigador y de la seriedad de la disciplina. Este, bueno, no te quito tiempo, pero simplemente... No, no, mira, es que estoy viendo que Carolina, Carolina Carreño hace un Carreño, comentario. Eh, dice que la violencia estaba invisibilizada. Por ejemplo, en la exposición de ex votos regresados por Italia a México, hay uno que narra la historia de una madre que agradece haber llegado a tiempo para salvar a su hija de una golpiza del marido y que es de finales de 1800, ¿no? Finales del 19. No, si no digo que no, no no es que no hubiera violencia. Eh, lo que estoy diciendo es que esta es una violencia exacerbada. Hay algo que en este momento la está exacerbando, algo, algo yo podría decir eh, que es, eh, por supuesto que hay violencia, por eso hablaba eh, de, la, de la violencia de la revolución, cómo actúa la violencia en la revolución contra las mujeres, qué hacen las mujeres frente a esta reacción, las propias familias, ¿no? Eh, en fin. Eh, Ayer en mi clase estábamos viendo una imagen de la toma de Zacatecas, posterior a la toma, y están viendo la zona destruida, muchos hombres en las imágenes. Y para que vea a Rosa Casanova, que ya, ya sigo yo con la imagen como ellas. Este, y entonces un joven dice, no hay mujeres. ¿no? Entonces les digo, ¿por qué creen que no hay mujeres en la calle? Y Entonces claro, empezaron a dar explicaciones. Una, pues esta eh, de que quizá estaban escondidas para que no fueran violadas o no se las robaran, ¿no? esa era una posibilidad. Hablamos de la ciudad, etcétera. Pero también eh, les decía, todavía estamos en un mundo en donde lo público y lo privado están como bastante separados, ¿no? Y una mujer no entra a todos estos este, escenarios donde predominan o hay un dominio de hombres. Entonces, sí, si sí yo reconozco que hay violencia y que había mucha violencia y que, a ver, pero lo, lo que estamos llegando es a, a casos como muy, muy graves. Por supuesto que había la idea de que un hombre le po podía bofetear a su mujer si quería, darle una golpiza. Incluso sabemos que en la actualidad hay más denuncias de, de, este, de violencia contra las mujeres en el encierro durante la, de la pandemia que de lo que había antes. Es decir, el encierro ha llevado a, a que haya más violencia. Eh, pero para mí el grado mayor de violencia pues es, es, es privar la vida eh, de alguien. ¿no? Y, y eso sí es lo que estamos viendo que es muchísimo más que, que antes. Eh, voy a decir una barbaridad, quizá. Antes parecía que nuestras parejas, nuestro novio, nuestro marido era quien nos protegía. Y ahora es al primero del que hay que cuidarse, ¿no? Pareciera, ¿no? Es, son en la mayoría de los casos son los que están cometiendo esos esos delitos hasta donde llevamos investigados. Sabemos que no hay investigación, sabemos que hay impunidad. Sabemos muchas cosas, pues. Pero no tenemos los datos exactos, ¿no? Este en fin, pero hay algo que está ocurriendo uh, ahora que parecería que, que si estamos en otro papel las mujeres, tendría que haber menos violencia, y no es cierto. No, no es cierto. Es eh, igual, a ver, cuando apareció el amor libre, la libertad sexual, se creyó que la prostitución iba a desaparecer. No desapareció la prostitución, pero cobró otras formas, ¿no? Tiene otras formas de realizarse. Entonces creo que eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿no? Actualizando, moviendo para que. Y, y si sí se necesita mucho más trabajo sobre estas cosas. Sí, mirada muy aguda, muchas preguntas y una obsesión fuera de. <laughs> Porque es que de verdad, es, es, es tener esa mirada que casi obsesivamente eh, se entrene a ver otra a vez. Ver estoy pensando en Rosa Casanova y sí. los trabajos de nuestras colegas, ¿no? Que sí. enseñan tanto a ver, a ver cine como lo ve Julia, a ver eh, fotografía como lo ve Rosa, pero que de verdad es como de entrenar el ojo para preguntar y aplicar el cuestionario de género como le pusimos a nuestro diplomado. Sí. Este, de verdad, eh, Josefina, Josefina, no, gracias. Yo les que, agradezco que me hayan puesto a, a pensar cosas que no Suelo pensar. Sí, no, de verdad Pero muchas... que sí estoy en ellas en, de alguna manera. ¿no? Es eh, Claro, es claro Porque... que, es, que no, no no te estábamos hablando de nada nuevo tampoco. Soy buena, soy buena amiga de, de varios trabajadores de la historia de género. Pero mira, hay algunas, hay un par de ¿verdad? cosas más Ajá. que las puedo leer si no estás cansada, claro. ya te tomamos mucho tiempo. Tatiana dice: la violencia contra las mujeres es estructural e histórica, pero como señala acertadamente la doctora, la fragmentación del Estado ha reproducido la violencia contra las mujeres. Y un comentario más de Cris Corona. Un enfoque de interseccionalidad para el estudio de la historia de las mujeres nos permite observar que las violencias hacia las mujeres y otras personas con enfoques eróticos, afectivos, se me movió esto, perdonen, afectivos diferentes a los asignados culturalmente como correctos ha existido desde que el origen desde que el origen de la, de la, desde el origen de la desigualdad social nos permiten identificar que ha habido mujeres privilegiadas que no han sido violentadas pero son el mínimo en la historia de la humanidad El resto de las mujeres que, han sido, que no han sido de clases altas o que no han tenido capital cultural económico social ha sido de múltiples violencias en toda la historia de su vida y uno más ¿Existe material histórico para analizar? Preguntan. Si ¿sí existe material histórico para analizar, si han habido formas distintas para abordar la problemática de cuidados que no recaiga exclusivamente en las mujeres. Es la última pregunta y ya te pregunto. No, creo que no, no, que no hay trabajos y que sería muy importante que, que los hubiera, ¿no? Este, yo recuerdo movimientos que hubo en la Escuela Nacional de Educadoras, que era solo para mujeres y que hubo hombres que querían entrar, porque había esa idea de que solo las mujeres podían ser, ocuparse de los niños pequeños, o bien de los enfermeros, ¿no? Es decir, que eran solo enfermeras y que se demandó también esto para los hombres. Eh, en relación a lo que dice Cris Corona, me parece muy interesante lo que, lo que está diciendo, pero justamente creo que el, el enfoque del historiador nos llevaría a matizar lo que está diciendo. Yo no creo que la violencia se dé en, la, en, las, en las capas sociales bajas y no en las altas. Se da en las dos. Quizás sabemos más la de las capas bajas que la de las altas. Eh, eh, creo que se... En fin, habría que estudiarlo de manera específica para poderlo diferenciar, pero sí haría como un llamado a que, a que viera si se puede generalizar de esa, de esa manera, ¿no? Es decir, pensar que en la historia de la humanidad, desde que existe la desigualdad social, solo se ha violentado a las mujeres de las capas bajas, me parece que es este, eh, demasiado contundente yo intentaría ver con más detalle para ver esos comportamientos de manera, de manera particular. ¿no? Eh, quizá la la idea de la escuela algunos las, los matiza, pero no siempre son, yo creo que tiene que ver con muchos valores cultivados también desde la familia, eh, en donde esas prácticas no se darían por, por esos valores inculcados sin importar el... el el nivel socioeconómico, ¿no? Este, sabemos de muchas mujeres maltratadas o que tardaron en rebelarse eh, de grupos altos, pero que finalmente también lo hicieron, ¿no? Se dejaron de, de se salieron de ese sometimiento. Entonces sí habría, a ver, porque tampoco se trata de números, cuántas de un grupo y cuántas de un otro grupo, eso no lo podríamos hacer, ¿no? Pero sabemos que si ganan. Sí, es más, muchas veces los hombres con potencial económico se sienten más autorizados para imponer sus decisiones, opiniones y demás porque, porque tienen el control económico, ¿no? En fin. Y se puede dar en las dos, también eso se puede dar en las dos partes, ¿no? ¿Eh? La familia es una institución que reproduce la estructura patriarcal. Entonces es otro comentario. Eso sí. es lo que tendríamos que ir viendo. Si es cierto que eso es exactamente para todas las épocas y todos los lugares. Claro. ¿No? Sí. Y si lo económico es determinante ah, siempre. Pues, pues, A ver, pues, no sé. Bueno, exacto. Cuando veíamos, tú eres más joven que yo, pero cuando veíamos este crecimiento, esta, esta participación de las mujeres en la vida, en la vida económica, muchas mujeres se emanciparon económicamente, empezaron a trabajar, pero no se emanciparon de la voluntad de los, de los caballeros. Al contrario, los hombres controlaban su dinero, este, opinaban sobre lo que había que hacer sobre el dinero, ellas seguían pidiendo permiso para hacer ciertas cosas, ¿no? Es decir, no necesariamente estuvo vinculado, siempre supusimos, yo joven, supuse que la, que la parte económica, emanciparte económicamente, te emancipaba. Lo que veía es que en realidad no no ocurría con todas uh, lo mismo, ¿no? Entonces que también son condiciones diferentes, que seguramente tienen que ver, insisto, con cultura, con por qué se trabaja, ¿no? Qué lleva a una mujer a, a ingresar al, al régimen laboral. Eh, yo he sido, yo he compartido algunas tesis eh, con, de doctorado con Gabriela Cano. Eh, entonces me ha acercado a los temas que, que ellas trabajan. Entonces, en algún caso, eh, eh, justamente una de sus alumnas trabajó el tema de las guarderías, la creación de las guarderías desde la Secretaría de Salubridad y Asistencia en ese momento, y Secretaría de Salud. Y lo que veíamos eh, era esa negativa a reconocer que la mujer estaba ya incorporada al trabajo laboral y se hablaba como de su incorporación como futura. Cuando había miles de mujeres trabajando y obteniendo recursos, ¿no? Hasta esas resistencias de ese reconocimiento de que ya estaban incorporadas a, a la fuerza laboral. Pero cómo también al mismo tiempo desde las instancias estatales se podía hacer sentir a estas mujeres y mujeres que trabajaban ahí culpables de su condición de trabajadoras porque abandonaban a sus hijos. Y entonces venía el Estado a rescatar a esos niños para que tuvieran cuidados. Es decir, aquí hay una serie de cosas muy, muy, muy complejas. Entonces, frente a ese tipo de cosas se reacciona también de diferentes maneras, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos interesa a los historiadores. Insisto, quizá otras profesiones no. A nosotros sí nos interesan esas particularidades, ¿no? Claro. Solamente una cosa ya para terminar, dicen que si hacer historia para hombres o mujeres habrá diferencias. ¿Sí? No. ¿Y ¿Se encuentra usted formas distintas de interpretar la historia entre historiadoras mujeres o historiadores hombres o en la selección de los objetos de estudio? A ver, seguramente es más fácil que mujeres sean las que se ocupen de la historia de las mujeres, ¿no? Es mucho más fácil porque hay esa inquietud personal, es decir, lo que hemos vivido, lo que viven nuestras congéneres, lo que han vivido nuestras madres, nuestras abuelas, lo que vivimos nosotros, en fin, eh, creo que es mucho más fácil. Eh, sin embargo, eh, yo creo que eh, a pesar de la cierta resistencia, sí puede haber hombres que, que trabajen estos, estos temas sin, sin mayor problema, ¿no? Es como suponer que yo por ser mujer no puedo hacer historia política, ¿no? porque este, no, no tendría la misma malicia que, que un hombre para poderla, para poderla ver. No creo que eso, hay un problema de metodología, hay un problema de trabajo, y yo creo que el hecho de que muchos hombres estén incorporando, y aquí vamos otra vez a decir temas que, que pueden ser difíciles, muchos temas estén, hombres estén incorporando al estudio de... Eh, temas de homosexualidad o de transgénero, pues nos está llevando a que los hombres se están ocupando de este tipo de cosas también, ¿no? Que tienen total capacidad y posibilidad de, de verlas, ¿no? El, el problema con la historia también, no sé si me equivoque, pero... Es, hay una motivación como personal, muy personal. No podemos hablar de motivaciones de hombres y motivaciones de mujeres, ¿no? Algunos son nuestras experiencias, otros son eh, relatos que hemos escuchado, deseos de, de trabajar. Eh, siempre hice la prueba con, eh, con algunos estudiantes de una cierta materia, les preguntaba por qué estudiaban historia. Siempre, siempre, todos reconocieron que había una persona que les había platicado la historia muy bonito, de manera interesante. ¿no? Entonces, eh, la abuelita, el papá, el maestro, alguien eh, buscándolo. Solo un maestro, un joven maestro, eh, ya egresado de la facultad, dijo que no, él no, a él siempre le gustó la historia porque le gustaba. De veras, de veras, no, 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 no hay nadie. En ese momento entró al salón un profesor que me llevaba una tesis, profesor de la preparatoria. Que había sido su maestro en la preparatoria, y entonces dijo: No, él fue el que me llevó a la historia. En ese momento que lo vio, reconoció que él era el que lo había movido, ¿no? Entonces, siempre hay cosas, ¿no? Experiencias, este, detalles eh, que nos van impulsando y que son definitivos. Por eso no son iguales, por eso no estamos interesados en lo mismo. Además de la perspectiva generacional de las preguntas que se renuevan o las posibilidades de las fuentes, en fin, existe también la parte esta personal, ¿no? que cada quien lo lleva a revisar algo diferente, ¿no? no lo mismo. Yo sé que ya en la mecánica de la profesión, haberte metido en un tema, pues te lleva a cosas vinculadas con el mismo tema y con el mismo tema y, y te cuesta ya más trabajo salirte. Y hay veces que sí, algunos eh, colegas pues dan el salto y dicen, ya no quiero esto, ahora me voy a ir a otra cosa, ¿no? Pero en general no, seguimos eh, en, en, ya en la dinámica que te va dando pues la vida institucional, cómo ha seguido tu profesión, en fin, ese tipo de cosas. O te van marcando senderos, creo. Pero no, yo no vería diferencia, ¿eh? Este... No creo que seamos mejores las mujeres que los hombres, ni creo que los hombres sean mejores que las mujeres, que puede haber de todo en la. Así que lo que tenemos que preocuparnos es hacer bien nuestro trabajo y no este, enfrentar este tipo de, de, de rivalidades, ¿no? De creo. Recomiendan una película, The Wife. Sí, ay, buenísima, ya la vi. Sí, ya la vi. Bueno, bueno, yo... la, eh, eh, ese, que es un poco el caso del que hablábamos. De esta batalla. ¿no? Una pareja que decide, ella es muy buena, se casa con el escritor famoso, ella le hace la obra a él, pero al que le dan el premio Nobel es a él. Y claro, es el momento en que ella que tiene que estar calladita, pues estalla, porque pues es su obra, ¿no? Finalmente. Sí, es muy interesante el trabajo. Es todo, ahí es toda una línea, ¿no? De verdad, entre. ¿Qué? De mis... que sabemos eso que esas mujeres existieron en este periodo de la revolución si todavía no participan de la vida pero por ejemplo otro caso yo entrevisté a Enriqueta Cabrera esa sí fue una entrevista que yo hice porque me interesaba su padre Luis Cabrera no por no por ella pues sino por su padre y este ella era en ese momento embajadora todavía ya ya retirándose y entonces lo que me dijo era un padre, me habló de un padre que la empujó a, a, a ser profesionista, a trabajar, a lanzarse, en fin, ¿no? ¿Sí? Un hombre que, lejos de detenerla o retenerla, la impulsó. Entonces, tenemos de todo, ¿no? Claro. O las que esconden a las mujeres, o las que se aprovechan de las mujeres, en fin, habría. Y eso es lo que creo que la historiadora hace, buscar todas estas historias, ¿no? Eh, pequeñas que nos van mostrando mundos más, más grandes o nos van conectando con mundos más grandes, tal vez. ¿no? Pues muchas gracias de nuevo, Josefina, porque además nos dejas el gusto por la historia, que yo creo que todos los que se han inscrito algo ya claro, les atrae pero creo que después de escucharte, más ganas todavía. De investigar, de preguntar. Yo siempre agradecida, de veras, eh, eh, trabajar con, con ustedes, con la Dirección de Estudios Históricos, es, es importante, tengo muy buenos y queridos uh, amigos uh, ahí. Este, Me parece que tendríamos que estar más cerca de las instituciones de lo que estamos, pero bueno, mm. hacemos ah. lo que podemos. Eh, Lilia, ¿podemos darle el reconocimiento a este, la doctora McGregor y agradecerle? Ahorita va a aparecer en sí, esta no, etapa no, no, no electrónica, ¿no? Y te agradecemos. ¡Ah, qué amables! Gracias. Por, por cierto, que, bueno, se la mandaremos y, y pues, te agradecemos claro. realmente el seminario, los organizadores Gracias. del diplomado, que se haya, pues, eh, tomado la molestia y el trabajo de, de hacerse el cuestionario de género, ¿no? No, no solo pues mostrarnos su sabiduría, que ya la conocemos con sus te textos y libros, sino que eh, hacernos pensar desde otra perspectiva. Creo, creo que esto ha sido muy rico y sin duda, pues sí. re, este, tiene muchos saludos, felicitaciones de tanto de los participantes como de colegas. Maru del Valle le manda saludos. Sí. Muchos colegas que, lo, que, que, que están aquí viendo, pues le agradecen y pues este, desgraciadamente, bueno, su esfuerzo también para manejar este diabólico tema este, este, este. y entonces ah, no, yo, yo, yo la, no, la máquina esta las <laughs> tecnologías es nuevas la sí, es la que pero es sí. verdad pues muchísimas gracias este, no, no, gracias de... <laughs> no, no, sé, no sé si se oyen los aplausos pero cuando tú ves todos <laughs> los agradecimientos ahí están y muchísimas verdad, gracias, gracias y muchísimas contra. gracias a okay. todos ustedes por sus comentarios por estar con nosotros por seguirnos y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias, Adiós. equipo Tina. Gracias, eh, que qué amables todos. Hasta luego.